Necesito limpiar en todas partes. Limpiar muy bien. ¿Quién es el mejor limpiador debajo de la cama? ¡Sam es el mejor limpiador! Su sí que sabe a quién delegar esta tarea. ¡Toma esto! Aquí y allá. Muy bien. ¿Qué es esto? La caja secreta de su... ¡Veamos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Estos son sus viejos juguetes! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué le pasó a esta pobre muñeca? ¡Ay! Muy bien, ven conmigo. Recordémosle a Susy cómo debe tratar a los juguetes. ¡Oh! ¡Ay, Sammy! Asustada, ¿eh? Ahora sabrás que no debes dejar tus juguetes en tan lamentable estado. ¡Ay, no, no, no! ¡Tengo miedo! ¡Estoy muy contenta! ¿Qué? ¿Contenta? ¿De ver esto? ¡Ay, por supuesto! Era mi muñeca favorita cuando era pequeña. Jugué mucho con ella. ¡Gracias por encontrarla! Entonces, ¿hice bien? ¡Claro que sí! ¡Toma un caramelo! No voy a jugar con ella como antes, pero realmente quiero tener a mi muñeca favorita donde pueda verla. ¡Ya sé! La limpiaré y la pondré en un estante para admirarla. Ah, bueno, puedes intentarlo, aunque no creo que nada pueda ayudarla. ¡Ya verás! Hola, chicos. Probablemente se han enfrentado a un problema como el de juguetes arruinados. Hoy les voy a enseñar algunos trucos que les ayudarán a limpiar una muñeca en ruinas. Una muñeca Barbie en este caso. Realmente quiero que brille con belleza como antes. Te has metido en un camino muy difícil, amiga Sue. Al contrario, cualquiera puede hacer todo lo que voy a mostrar en el video de hoy. Solo tardarán unos minutos. El primer problema son las marcas de rotulador. ¡Ni siquiera puedo imaginar lo que pasó aquí! Ay, Sammy, yo era muy pequeña en ese entonces. Hice todo lo que se me ocurrió. Probablemente quería maquillarme un poco. ¡Sí, claro! Para limpiar las marcas de rotulador de la muñeca voy a necesitar pasta de dientes y un algodón. Aplicaré pasta de dientes en las áreas sucias, así. Y ahora limpiaré con un algodón. ¡Listo! Siguiente paso, el pelo. ¡Ay, no creo que pueda cepillar eso! Pero conozco una buena manera de desenredar el pelo de una muñeca. Pondré un poco de suavizante para ropa en un tazón. Luego, le empaparé el pelo a la muñeca. Ahora será muy fácil cepillarle el pelo. ¡Perfecto! Mi Barbie es casi tan hermosa como antes. Ahora que el pelo está seco, hagámosla ahora más hermosa. Los mechones de colores siguen de moda. Así que le haré algunos rosas en el pelo a Barbie. ¿Así? Pero esta ropa vieja no sirve. ¡Ya sé! Te haré un bonito traje de baño en un par de minutos. Cortaré la parte inferior del globo. Así. Ahora necesito doblarlo por la mitad y hacer agujeros para las piernas. ¡Bien! La parte inferior del traje está lista. Ahora la parte superior. Voy a cortar las tiras del globo así. ¡Eso es todo! Necesito ponérselo a Barbie. ¡Oh, y este color te sienta tan bien, querida! ¡Listo! ¡Ay, te ves maravillosa, querida Barbie! Entonces, Sue, ¿cómo está tú? ¡Saludos, mi querida señora! ¡Sam! ¡Es mi vieja muñeca Barbie! ¡La limpié! ¡No puedo creerlo! ¡Sue! ¡Deberías dejarla ir al baile de slime conmigo! ¿Baile de slime? Entonces necesitarás un vestido precioso para eso, ¿verdad? Veamos. ¡Oh! ¡No tiene zapatos! Vamos a hacerte un par de zapatos bonitos.
Inserté un tubo de pegamento de color en la pistola especial para eso. Pero primero tenemos que proteger tus pies. Dudo que quieras usar el mismo par de zapatos para siempre. Así, con cuidado. Y ahora, con la ayuda del pegamento, te voy a hacer unos zapatos bonitos. Recuerden tener cuidado cuando trabajen con una pistola de pegamento. Está muy caliente. Dejen que el pegamento se enfríe. Ahora necesito eliminar el exceso. Querida Barbie, permítame probarle este zapato. Sam, no es una cenicienta. ¿Qué? ¿No puedo imaginarme a mí mismo en un cuento de hadas por un tiempo? Los zapatos están listos. Ahora es el momento del vestido. Conozco dos maneras de hacer un vestido para una muñeca sin necesidad de coserlo. Para el primer método necesitaré un calcetín. Encontré este bonito calcetín en mis cosas viejas. Veamos si estos colores te quedan bien. Ah, creo que sí. Chicos, presionen me gusta si están de acuerdo. Cortaré la parte inferior del calcetín. Muy bien. Ahora necesito hacer pequeños cortes en la parte superior. Aquí. Vamos a probarlo. El vestido es lindo, pero ¿es lo suficientemente adecuado para un baile? Bien, ¿dónde está mi tela elegante? ¡Ya no puedo esperar más! Su señora estará lista muy pronto, no se preocupe. Veamos, este... no. ¡Este! ¡Sí! Este sí servirá. Tomo un trozo cuadrado de tela y lo doblo así. ¡Listo! Ahora necesitamos cortar el exceso. Hazlo despacio, tienes que hacerlo bien. Es un poco como cortar copos de nieve de papel. Presiona me gusta si has hecho copos de nieve de papel. Ahora lo desplegaré un poco. Y haré cortes aquí. Y... aquí. ¡Listo! ¡Hora de cambiarse, Barbie! Creo que este vestido te gustará aún más. Bien, con cuidado ahora. Oh. ¡Perfecto! Creo que necesitaremos un cinturón pequeño. ¡Oh! Este encaje dorado combina perfectamente con esta tela. ¡Sí! ¡Maravilloso! Vamos a trabajar en tu peinado y estarás lista para irte. ¡Ay! ¡Estoy tan cansado de esperar! Sam, deja de lloriquear y ve a buscarle flores a tu dama. Oh, ¡eso sí lo puedo hacer! Puedes peinar el cabello de una muñeca con la ayuda de unas cuantas gomas elásticas. Creo que las trenzas siempre están de moda, así que le haré unas cuantas. Tienes que girar los mechones así. Los arreglaré con una horquilla y haré lo mismo en el otro lado. Ahora vamos a atar las trenzas con una goma elástica. ¡Listo! ¡Ay! Oh, creo que se ve muy bien. Querida Barbie, permítame llevarla a un baile de slime. ¡Oh, querido Sam! ¡Es tan galante! Estaré encantada de ir al baile con usted. ¿Por aquí? Y así es como puedes salvar a una muñeca desafortunada y convertirla en una verdadera belleza. Chicos, si les gustaron nuestras ideas, suscríbanse al canal y compartan este video con sus amigos. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, ¿estás lista para cambiar tu apariencia? ¡Cortamos el pelo extra! ¿Colores de moda? ¡Sammy, detente! ¡Uh-oh!
Tommy, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué huele a quemado? ¡Ay, son tus experimentos otra vez! En realidad estaba creando un nuevo peinado para Stacy. ¿Usando fuego? Sí, pero lo vi en la televisión. Ellos hicieron lo mismo. Sam, solo los super profesionales pueden cortar el pelo así. Chicos, tengan cuidado con el fuego y no repitan los errores de Sam. Sí, no pensé en eso. Podría haber quemado la casa de esa manera. Y, Sammy, ¿realmente te gusta el resultado? Supongo que me pasé un poquito. Ay, arreglaremos esto, Sammy. Creo que podemos convertir esta belleza en una muñeca LOL unicornio. ¡Vamos! ¡Guau! Supongo que algo interesante se acerca. ¡Hola, chicos! Para hacer un nuevo peinado para nuestra Stacy, no necesitaremos casi nada. Solo un montón de estambre y algunas herramientas estándar. Peinar a Pelusa. ¿Has visto? ¡Ah! Aquí está el cepillo. ¿Para qué lo necesitas? Lo necesitaré pronto. Y por cierto, estamos haciendo una manualidad. ¡Oh, Su! ¿Qué estás haciendo? Queríamos crear un nuevo peinado para Stacy, pero no dejarla pelona. Haremos un peinado nuevo para Stacy. ¿Podrías desenrollar un poco de estambre de diferentes colores? ¡Claro! ¿Será el nuevo cabello? Sí, pero primero nos deshacemos de los viejos. Chicos, cuéntenos sobre sus peinados favoritos. Comenten abajo. Estas serán trenzas perfectas. No, Sammy, estas no serán trenzas. Haremos pelo de muñeca muy suave con el estambre, pero sin prisa. Primero, marcamos las áreas para cada color de pelo. El unicornio LOL tiene luces coloridas. ¿Tiene qué? Luces, Sam. Es una de las formas de teñir el cabello. Eres un peluquero y debes saberlo. Sigo siendo un novato, Su. No puedo saberlo todo. Aprendemos haciendo. Solo imagina, Sammy. La reina francesa María Antonieta tenía un peinado de casi un metro de altura. ¡Es imposible! ¡Es como dos de sus cabezas o incluso tres! Sí, supongo que fue un desafío para ella llevar tanto peso. Además, esos peinados le sirvieron durante meses. ¿Y cómo se lavaba el pelo María Antonieta? ¡Ay, no lo hacía! ¡Uy, los medievales eran raros! Tal vez podrían decir lo mismo de nosotros. Nos bañamos mucho, nos cortamos el pelo y nos lo teñimos de colores vivos. ¡Se sorprenderían! Por cierto, Su, ¿por qué no te tiñes el cabello púrpura? Estoy bastante seguro de que te quedaría muy bien. Prometo pensarlo. Pero primero terminaré con el peinado de Stacy. ¿Qué lo pienso, Sammy? Generalmente el color de pelo se elige para que combine con el color de los ojos o el tono de la piel. Pero no soy un simple peluquero, Susie. Soy Samuel Manos de Decorador. Está bien, consideraré tu idea, pero honestamente me gusta más el rosa. El rosa está pasado de moda. Sam, ¿cuándo descubriste lo que está de moda y lo que no? Internet es una gran fuente. Por cierto, me di cuenta de que ahora los cortes de pelo más populares son los que tienen flequillo. Y haremos dos colas de caballo y un flequillo para Stacy. Algo importante. El estambre es bastante grueso, así que dejaremos partes de su cabeza vacías. Tal vez podamos dejar estas coloridas trenzas. Tal vez la próxima vez. Ahora tendremos que cepillar muy bien el estambre. Sammy, por favor, tráeme la plancha y un spray para el pelo. ¡Ay, ay, Capitana Su! Llámame Reina Su. Chicos, y no olviden presionar me gusta y el botón de la campana. Soy un profesional en herramientas de peluquería. Plancha para alisar y spray para fijar el cabello. Es un gran proceso. Y necesito un poco de magia artesanal. ¡Ay, miren! ¡Es mágico! ¿Sabes? También decidí dejarme crecer el pelo. ¿Qué tal? Una idea interesante. ¿Para qué? Puedes peinar el cabello en hermosos peinados. Y sabes que yo soy un conocedor del arte. ¿Estás listo para esperar años? El cabello crece muy lentamente. Entonces no. Me quedaré con esa peluca de estambre que me queda increíble. Te queda muy bien. Pareces una estrella de rock. Yo ya casi termino de peinar a Stacy. Chicos, apoyemos las transformaciones de Sam. Presionen me gusta. Para que nuestra Stacy se parezca a LOL Unicornio, necesitamos vestirla con el mismo estilo. Primero, una falda de tul ligero.
y... ¡Bibidi Bobidi Boo! ¡Miren qué elegante es! ¡Para una verdadera dama Stacy! ¡Wow, Sue! ¡Eres como una verdadera hada madrina! Estaba pensando a quién me parezco ahora y me di cuenta que a Aquaman tiene el mismo pelo largo. ¡Ay, Sammy, te ves muy bien! ¿Podrías mostrarme un poco más de tu creatividad? Recorta el top para Stacy, por favor. ¡Es tan fácil como comerse un frasco entero de M&M's! Bueno, depende. Prefiero un frasco de frutas o verduras. Chicos, ¿y qué comerían más fácilmente? ¿Un frasco de fruta o un bote de caramelos? ¡Comenten abajo! ¿Sabes, Sue? Tengo un déjà vu. Parece que todo esto ya pasó antes. ¡Ay, Sammy! Acabo de terminar con la parte inferior del traje. ¿Sabes por qué tenemos esa sensación de déjà vu? Bueno, los científicos no pueden explicar completamente este fenómeno. Tal vez sucede cuando nuestro cerebro procesa los impulsos de nuestros órganos sensoriales dos veces. Primero, no claramente, y después como si ya hubiera ocurrido. ¡Wow, Sue! El cerebro es una cosa curiosa. Y hay otra teoría que simplemente soñamos con él antes. Eso lo puedo entender mejor. Por cierto, encontré algo. ¡Ay, gracias, Sammy! Así que vamos a vestir a nuestra belleza. ¡No es solo Stacy! ¡Es LOL Stacy Unicornio! Y solo quedan los accesorios. ¡Sammy! ¿Alguna vez has pensado en convertirte en joyero? ¿Hacer tesoros de otros tesoros? ¡Ah! ¡Yo soy el mejor joyero del mundo! Ah, ¿en serio? Bueno, puedo hacer manualidades de cartón con papel foam y estambre. ¿Y qué tiene que ver con la joyería? ¿Sabes qué, Susie? No todo lo que brilla es oro. Tienes toda la razón. ¿Podrías, por favor, hacer pequeñas flores de joyería para la diadema? Muy bien. Estas orejas me recuerdan a Bambi. Comenten abajo si están de acuerdo. Estas parecen joyas, Sue. ¡Oh! Este es un trabajo muy fino, Sammy. Solo tenemos que atar las flores con cuidado a la diadema. Una, dos y tres. Y ahora, desfile de moda. ¡Sammy! ¡Necesitamos música para bailar! ¡Sue! ¡Ahora nuestra Stacy es absolutamente mágica! ¡Hacemos el baile de la victoria! ¡Lingoli, lingoli, lingoli! Chicos, presionen me gusta a nuestros increíbles cambios de imagen y suscríbanse a nuestras increíbles manualidades. ¡Woohoo! Y no olviden presionar el botón de la campana, así serán los primeros en ver nuestros nuevos videos. ¡Adiós! ¿Qué se supone que haga contigo? Ah, hola, bestia. ¡Tararaira! Sammy, ¿por qué estás hablando así? Acabo de ver Maléfica otra vez. Ah, ¿y eso te hizo llamar a esta pequeña muñeca bestia? Ah, me refería a ti, en realidad. ¿Qué? Oh. No te enojes, Susie. Recuerdas que así es como le decía a Aurora, ¿verdad? Y era porque la amaba, por cierto. Y yo también te amo a ti. Ah, yo también te quiero, Sammy. Y ya que estamos hablando de Maléfica aquí, creo que sé lo que deberíamos hacer con esta muñeca. Hola, bestias. Ups, Sammy me confundió un poco. Quiero decir hola, chicos. Hoy convertiremos una vieja muñeca Bratz en una pequeña copia de la hermosa y poderosa hada Maléfica. ¡Ay, me encanta esta película y este personaje! No puedo esperar a ver lo que conseguiremos al final de nuestra manualidad. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Les gusta Maléfica? Entonces denle un me gusta a este video. ¡Ay, miren! Su pelo es un desastre. ¿Qué hacemos con esto? ¿Alguna idea, Sammy? Bueno, mi opinión experta dice
que cubras todo con un sombrero. Síganme para más consejos de belleza. Tú no tienes el pelo anudado. Creo que la única opción aquí son las tijeras. Chicos, tengan cuidado con los objetos afilados. Vamos a acelerar un poco el proceso. ¡Voilà! ¡Bibidi, bobidi, suscríbete! Sammy, qué maravilloso asistente de mago eres. O mejor dicho, un asistente de nuestra futura muñecada. Ahora vamos a necesitar un poco de envoltura de plástico. Nos ayudará a hacer una peluca con cuernos para nuestra muñeca. Vamos a presionar la envoltura con fuerza contra la cabeza de la muñeca. De esta manera, la peluca tendrá el tamaño adecuado y quedará perfectamente. Luego va la segunda capa. Usaremos toallitas húmedas para esto. O tomamos una grande o solo tomamos dos de ellas, como yo. También las presionaremos fuertemente en la cabeza de la muñeca, así. Y aseguraremos todo con hilo. Tenemos que asegurarnos de que no se muevan o se caigan. La cabeza debe estar toda cubierta. Le daremos forma más tarde. Y ahora necesitamos algo de pegamento blanco. Lo verteremos así. Tengan cuidado, chicos. Traten de no pegarse. No pasa nada si tocan el pegamento un poco. El agua caliente y el jabón lo quitan con facilidad. Así que estamos extendiendo cuidadosamente el pegamento con un pincel por toda la superficie, así. Ahora lo dejaremos un poco y cuando el pegamento se asiente, las toallitas mantendrán la forma de la cabeza del muñeco. ¡Continuemos! Oye, Susie, ¿no crees que la muñeca se parece más a una momia que a un hada? Tienes razón, Sammy, pero no te preocupes, estoy a punto de arreglarlo. Lo primero que haremos será dibujar el contorno de la futura peluca. ¿Lo recuerdan, chicos? Llevaba algo puntiagudo aquí en la frente. ¡Ay, me encantan estas líneas atrevidas, Susie! ¡Gracias! Y aquí en la parte posterior de la cabeza dibujaremos la línea así, no tan cerca del cuello. Veamos lo que tenemos aquí. Miren, chicos, el pegamento ya está bastante duro y mantiene la forma de la cabeza de la muñeca. Ahora podemos cortar fácilmente la base de nuestra peluca. Ah, por cierto, Sammy, ¿sabes dónde está nuestra arcilla polimérica? La que queda de esa otra artesanía. Vamos a necesitar un poco. ¡Seguro! ¡Voy en camino! Genial. Mientras que yo estaré terminando aquí. Tengan mucho cuidado con las herramientas afiladas, chicos. Recuerden, es mejor pedirle ayuda a un adulto. Miren qué bonita gorra tenemos aquí. Le queda perfectamente. Espero que esto sea suficiente. Gracias, Sammy. Denle un like a mi maravilloso asistente. Como pueden adivinar, chicos, necesitaremos arcilla polimérica para hacer los cuernos de nuestra maléfica. Tomaremos dos piezas iguales en tamaño, aproximadamente así. Quiero decir, los cuernos deben ser iguales, ¿verdad? O, mejor dicho, simétricos. Primero tomaremos un pedazo y lo enrollaremos al tamaño deseado. Y luego haremos un delicado rizo, así. Después tomaremos el segundo trozo de arcilla y haremos lo mismo. Aquí vamos. Bastante simétrico al primero, ¿eh? Después de esto, pegaremos los dos cuernos a la cubierta. Es mejor presionarlos un poco para asegurarlos. ¡Oh, cuernos! ¡Sujétense bien! ¡Ay, Sammy! Los aseguraremos con arcilla, no con magia. Solo apliquen la arcilla en toda la superficie de la peluca. ¿Pero saben qué? Vamos a hacerlo usando un poco de magia. ¡Ah! Se ve bien, ¿verdad? Solo un poco a la izquierda. Lo pintaremos de negro. Y el hermoso tocado quedará listo. Asegúrense de cubrir a la muñeca como lo hice yo y usen guantes de goma, chicos. Tengan cuidado con la pintura en aerosol. ¡Está quedando de maravilla! ¡Oigan, miren, chicos! Nuestra pequeña belleza ya se ve como maléfica con esta peluca. Necesitamos un poco más para completar el cuadro. El maquillaje correcto. Oh, sí. Sus ojos deberían ser terriblemente hermosos. ¿O bellamente aterradores? Buena pregunta, Sam. Lo sabremos cuando terminemos. Primero, tenemos que hacer su cara un poco más pálida. Por cierto, Sammy, tengo una tarea muy importante para ti. No puedes asustarme con la importancia, Susie. Nuestra hada necesita sus alas, que tienen plumas. ¡No se hable más! ¡Voy en camino! Ah, ¡qué slime tan responsable! Ojalá todos tuvieran un ayudante así. Mientras tanto, volveré al maquillaje.
Los ojos de nuestra muñeca ya son verdes, como los de Maléfica. Los haremos un poco más brillantes usando sombras de ojos verdes. Un poco de color blanco aquí. Y lo difuminamos un poco. Esto se parecerá totalmente al maquillaje de un hada de verdad. Hagamos rápidamente lo mismo con el segundo ojo. ¡Oh, se ve mágico! Pero creo que será mejor que hagamos el delineador de los ojos más brillante también. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Oh, esto realmente me recuerda a la poderosa mirada de Maléfica! Chicos, ¿qué opinan? Y probablemente deberíamos hacer las cejas más brillantes y expresivas. El toque final, pestañas postizas. Y así, el maquillaje está listo. Y nuestra muñequita puede ser llamada el Hada Maléfica. ¡Maravillosa! Creo que puedes volar con estas pestañas y parpadeas muy rápido. Y hablando de volar, ¿dónde está Sammy con esas plumas para las alas? Estamos a punto de empezar a hacerlas. ¡Estoy aquí! ¡Pero igual que las plumas! ¡Oh! Déjame ayudarte. ¡Quieto, Sammy! ¡Guau! Hiciste ese maquillaje muy rápido, Sue. Pero yo haría estos labios rojos, ¿no? Por supuesto, lo harías. Oh, el gran experto en Maléfica. Un poco de blanco aquí para hacerlos más realistas. ¡Perfecto! Todo lo que queda son los famosos pómulos de Maléfica. Los dibujaremos con crayones de colores pastel. Los hacemos polvo, así. Por favor, tengan mucho cuidado y no se corten los dedos. Ahora tomaremos un pincel fino y aplicaremos el polvo en sus pómulos. ¡Eso es, bonita! ¡Es hora de vestirse! ¡Miren estos pantalones de papel que hice de antemano para el vestido de nuestra pequeña Maléfica! Los pondremos sobre la tela para no confundirnos al cortarlos. La magia nos ayudará a ahorrar tiempo. ¡Pop! El siguiente paso es coserlo todo. ¡Oye, Susie! ¿Sabes qué? Podemos hacer a Aurora después y a todos los demás personajes. Y tendremos todo el mundo mágico de Maléfica. Espera un poco, Sammy. Terminemos esto primero. Por favor, Susie, déjame ayudarte. Soy el mejor costurero del mundo. Está bien, maestro Sam. Su ayuda será muy útil aquí. Y mientras tanto, yo haré las alas. Miren esta base de las alas que hice con un cartón delgado. Ahora llevaremos pegamento y plumas. Me pregunto dónde las habrá encontrado Sammy. No te preocupes, Susie. No se dañó a ninguna ave. Es una gran noticia. Entonces tomaremos una pluma y la pegaremos cuidadosamente a la base de cartón. Luego tomaremos otra y otra y así sucesivamente. Las plumas grandes van primero, seguidas por las más pequeñas. ¡Ah, chicos! ¡Son tan lindas y elegantes! Y aquí está su traje. ¡Wow, Sammy! ¡Este vestido es precioso! ¡No puede ser! ¡Incluso cosiste una cremallera! Ahora será muy fácil poner este vestido en nuestra muñeca. ¡Ay! ¡Y esta capa es impresionante! Sammy, eres el mejor diseñador de moda de todos los tiempos. Sí, ¿qué haría sin mí? Vamos a probárselo a nuestra pequeña Maléfica. ¡Uy! ¡Le queda muy bien! ¡Es genial! Apuesto a que está encantada. Sue, deberíamos darle las alas inmediatamente para que no se enfade con nosotros. No te preocupes, Sammy. Estoy segura de que sabe que somos sus amigos. ¡Pop! ¡Listo! Todavía falta algo aquí. ¡Oh! ¡Un báculo mágico! Lo haremos en unos momentos. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Voilà! Tomamos un palo de bambú y le ponemos pegamento caliente alrededor. Tenemos que hacerlo muy despacio para que el pegamento se distribuya de forma desigual. ¿Lo ven? Como si el bastón estuviera hecho de ramas de árbol. Tengan cuidado con el pegamento caliente, chicos. Y una pequeña esmeralda en la parte superior. Estoy bromeando, es solo de fantasía.
Ahora es el momento de pintarlo. ¡Wow! Estas realmente parecen como ramas de árbol unidas para darle a Maléfica su poder mágico y su fuerza. Y para que parezca aún más mágico, un toque de pintura dorada. ¡Listo! ¡Cuídense, enemigos de Maléfica! ¡Tiene plumas y un bastón mágico! ¡Guau, chicos! ¡Mírenla! Casi parece la hermana gemela de Maléfica. ¡Oh, y estas maravillosas y esponjosas alas! Y su bastón mágico que parece de verdad. Sí, Susy, supongo que acabamos de convertir a una bestia en una belleza, ¿eh? Traten de crear sus personajes favoritos de diferentes cuentos de hadas, chicos. Y sabrán que pueden renacer mágicamente de cosas olvidadas. ¡Adiós a todos y no olviden ser creativos! ¿Qué tengo aquí? ¡Hola, chicos! ¡Qué lindo! ¿Pueden escuchar esa hermosa voz? Es un tesoro que descubrí. ¿Dónde estás? Tal vez aquí. Es muy simple. ¿O aquí? Decir, ¿dónde estás? ¡No huyas de mí! Que pedir. ¿De dónde viene esa encantadora voz? A tu alrededor. Tanta abundancia, esta linda casa tanto esplendor. ¡Oh, chicos! ¡La encontré! Que yo... No, ¡mi Ariel! ¡Eras tú! ¡No puedo confundir tu hermosa voz con la de nadie más! ¿Qué está pasando, Sammy? ¿Por qué estás tan emocionado? ¡Es Ariel! ¡La escuché cantar! ¡Estoy seguro de que era ella! ¡Ah, es por eso! ¿Sabes qué, Sammy? Tu sirena siempre ha estado más cerca de lo que imaginas. Bajo el mar, tu tu tu, bajo el mar, tu tu tu, vive contenta siendo sirena, vive feliz. ¡Es mi princesa favorita! Ay, Sammy, espero que no estés molesto. Un poco. Ya que esta muñeca te recordó a Ariel, vamos a hacer que parezca una sirena. Hola, chicos. Hoy vamos a hacer una cola de sirena y un traje brillante para nuestra Ariel. Primero, vamos a hacer una forma que será la base para las escamas de pescado. No hay nada mejor para eso que el plástico para envolver. Tienes que esperar un poco, querida. Pronto tendrás el mejor disfraz del mundo. Sammy, puedo ver que esta muñeca realmente ha llenado tu corazón. Sí, me recuerda mucho a Ariel. La adoro. Ay, canta tan hermoso. Cantaré un dueto con ella. Porque Ariel me encanta. ¡Bravo, bravo, Sammy! Harán un dueto maravilloso. Por cierto, ¿puedes ayudarla? Necesitamos hacer un top, pero ya guardé el plástico. Haría cualquier cosa por la encantadora Ariel. Toma su... Gracias, Sammy. Muy bien. Tomemos un poco de plástico y... lo cortamos por la mitad. Así. Lo separamos del rollo. Así. Vamos a envolverlo dos veces alrededor de la muñeca. ¡Ya está! ¡Listo! Esto es lo que tenemos. Para el siguiente paso, necesitamos pegamento. ¿Pegamento? ¿Le pondrás pegamento a Ariel? Suena... no, muy bien. Ah, parece que lo dejé en otra habitación. No hay problema, ahora vuelvo. ¡No te preocupes! ¡Te salvaré, Ariel! ¡Vamos a escapar! Extraño, ¿dónde está? Sam también se fue. ¡Sálvate, Ariel! ¡Nada! ¡Sammy, no! ¡No la tires a la bañera!
Apenas la pude salvar de Sam. Ahora podemos empezar con la cola de sirena. ¡Ten cuidado! ¡El pegamento está caliente! Está bien, Sammy. Mira, está sonriendo. Apuesto a que le gusta el color y también está feliz en no haber saltado al agua sin cola. Ay, tienes razón, entré en pánico, pero me preocupo de todas formas. Ella es mi favorita. Entiendo. Chicos, yo creo que ustedes también tienen a una princesa Disney favorita. ¡Oh! Díganos su nombre en los comentarios. Veremos quién tiene más fans. ¡Ay! ¡Casi lo olvido! Parece que falta algo aquí. Voy a hacer una aleta para que pueda nadar mejor. Gran idea, Sammy. Mientras tanto, continuamos con nuestra parte. Bien, hagamos una transición a un color verde oscuro, mientras que la aleta será azul. ¡Casi termino con la aleta! ¡Perfecto! Mientras tanto, estoy haciendo el mismo patrón de ondas como hicimos con el color anterior. ¡Qué hermoso! Pero creo que no es lo suficientemente brillante. Así que usaré esmalte de uñas con brillo. Bien. Añadamos algo de brillo a nuestra vida. Así. Y ahora hay que esparcirlo bien. Regalitos así tengo miles. Aunque a veces no sepa qué son. ¡Wow! ¡Hipnotizante! Cuando me iré, quiero explorar sin importarme cuándo volver. Al exterior quiero formar parte de él. ¡Tarán! ¿No es genial, chicos? ¡Pero eso no es todo! ¡Porque mi Ariel también tendrá la aleta más hermosa! ¡Claro! Apliquemos varias capas de nuestro colorido pegamento. ¡Increíble! Tanto la forma como el color. Chicos, ¿quieren ver más cambios de imagen de muñecas en nuestro canal? Escriban en los comentarios qué tipo de transformación les gustaría ver la próxima vez. ¡Aquí está nuestra preciosa aleta! ¡Por Samburundango! ¡Me encanta! ¿Qué es lo siguiente? Vamos a unir la aleta a la punta de la cola. Guíame, Sammy. Cuidado. Más cerca, más cerca. ¡Alto! Bien. Vas muy bien, Susie. Recuerda soplar. Te estoy observando. Asegúrate de que no esté demasiado caliente. No te preocupes, Sammy. Ella está bien, ya terminé. Ahora vamos a hacer la parte de arriba que la caracteriza. Será en contraste con la cola. Este esmalte de frambuesa nos ayudará. ¡Nuestras conchas marinas están listas! Solo tenemos que asegurarlas en la muñeca. Muy bien, chicos. Estamos en la recta final. Cubrimos nuestra cinta con pegamento caliente. Aplicamos pegamento caliente a lo largo del contorno. ¡Guajo el mar! ¡Guajo el mar! Y ahora vamos a pegar nuestras conchas. ¡Así! ¡Ay, Susie! ¡Este color hace juego con su pelo ardiente! Muy bien, se ve seco. Ahora vamos a colorear el listón con el mismo esmalte. Tengan cuidado, un poco por aquí y aquí en los lados. ¡Mira esto! ¿Te gusta, Sammy? Tienes razón, es simplemente preciosa. Aseguramos las conchas en la muñeca sin el plástico. Ahora es momento de trabajar con una navaja. Hagamos un pequeño corte. Chicos, tengan cuidado con los objetos afilados. Será mejor que le pidan a un adulto que los ayude. ¡Santa Macarena, Su! ¡Hemos pasado tanto tiempo trabajando en esto y ahora lo estás cortando en pedazos! Sammy, no pongas el carruaje antes del caballo. Solo necesitamos darle un poco de forma al traje. Ya lo verás. Susie, mientras estabas ocupada con la cola, hice mi propia versión. ¡Rápido! ¡Vamos a compararlas! ¿Qué te parece? ¡Muy bonita! Pero, ¿por qué está un poco torcida? Simplemente sucedió. Bueno, termina tu cola y comencemos el espectáculo. Un momento, Sammy. Está bien, vamos a ensancharla un poco. ¡Apúrate, Susie! Chicos, mientras tanto, pueden presionar la campana y escribir en los comentarios qué cola les gusta más, la mía o la de Susie. ¡Funcionó! Ahora tenemos que deshacernos de todo lo extra. Vamos a cortar estos trozos de plástico para que no se queden colgando, así.
Muy bien, ahora podemos probarle la cola. Chicos, espero que les haya gustado el video. Presionen la campana y me gusta para hacernos felices. Chicos, no se olviden de escribir qué video les gustaría ver después. Nosotros elegiremos las mejores ideas. ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Ay, ya se me olvidó la letra! Chicos, parece que necesitamos una clase de música. ¡Nos vemos pronto! Sí, tienes razón. Chicos, no olviden escribir cuál de las colas les gustó más. ¡Ya los extraño! ¡Adiós! Sammy, ¿estás bien? No me molestes, Sue, por favor, estoy tratando de conectar. ¿Con quién? Con mis slimecesteros. Sammy, pero este es mi cargador. Por favor, ¿cómo se supone que voy a comunicarme con mis antepasados ahora? Ay, siento decírtelo, pero lo hiciste todo mal. Vamos a buscar a un especialista en comunicación con los espíritus ancestrales. ¿En serio? Yo me apunto. ¡Sígueme! Hola, chicos. Hoy vamos a transformar a una muñeca en un habitante del planeta Pandora. ¿Pandora? ¿Estás hablando de la legendaria tribu Navi? Chicos, ¿vieron Avatar? Es una historia sobre un lejano planeta llamado Pandora, donde vive la tribu Navi. Esta gente puede comunicarse con los espíritus a través de las plantas. ¡Vamos, Sue! ¡No puedo esperar a ver a mi gurú! ¡Los ancestros no pueden esperar! ¿Y? ¡Mira! ¡Aquí estás, Sammy! ¡Hola! ¿Esta es la especialista en comunicación con los espíritus ancestrales? No lo creo. Tienes razón. Por ahora no lo parece, pero podemos arreglarlo. Empecemos con el peinado. Los de Navi tienen un pelo diferente. Pásame el grabador, por favor. ¡Uy! ¡Vienen cosas interesantes! ¿Qué vamos a grabar? Solo tenemos que limpiar su cara para prepararla para el trabajo posterior. Chicos, tengan cuidado al trabajar con esta herramienta. ¡Santos macarrones! ¡Esto se ve muy raro! Pero me pregunto qué sigue. Este no es el resultado final. Cuando termine, puedes decirme tu opinión experta. ¿Qué tal que no te guste? Después de que el pequeño Yoda se coloreó con un aerógrafo, es difícil sorprenderme. Mi Lady tiene una forma de cráneo muy bonita. Es el cumplido más extraño que he escuchado. ¿Qué opinan, chicos? Ahora tenemos que quitarle la ropa. Le pido una disculpa, madame. ¿Notas algún cambio en mí? ¿Vas a ser una chica de Monster High? Como que de alguna manera te queda. ¿En verdad lo crees? ¡Ay! Voy a arreglarme el pelo. Muy bien, limpiamos todo y ahora podemos llegar a la parte principal. Nuestra muñeca no se parece en nada a los Navi. Pero la principal diferencia es ese encantador tono de azul. Vamos a colorear el cuerpo de nuestra modelo. ¿De acuerdo? La la di, la, di, la ¡Oh! ¡Hola de nuevo! ¿Qué haces? Sammy, es solo su cabeza. Concéntrate. Necesitamos algo para aplicar la base acrílica. ¿Alguna idea? ¡Me asustaste
mucho. Ay, ¿qué tal esto? Ah, no, no, mi esponja de maquillaje no. No es la primera vez que intentas engañarme, señor. ¿Esa cosa entonces? La usamos en nuestra manualidad del bebé Yoda. Gracias a mí. No se me había ocurrido. Está quedando muy bien. Ahora vamos a cubrir todo el cuerpo con la base. Su, ¿no crees que confundiste los colores? Necesitábamos el azul oscuro. No te adelantes, Sammy. Ya verás dentro de un rato. Volveremos pronto, chicos. Estén atentos. La base se secó y podemos continuar. ¿Qué sigue, Sammy? Ay, hay mucho trabajo que hacer. Necesitamos hacer algo de cirugía plástica. No hay problema. El pegamento caliente nos ayudará. Usando el pegamento, podemos cambiar fácilmente la forma de la nariz de la muñeca. Solo tengan cuidado. No se vayan a quemar. ¿Y si cambio algo en mí también? Nah, ya soy increíble, ¿verdad? Presione me gusta si están de acuerdo. Ya está. Pasemos a la parte más importante. Colorear toda la muñeca de azul para hacerla igual que uno de los Navi. ¡Que tiemblen mis quesos! ¡Esa es toda la pintura que tengo! ¡Ay, las cosas que haces para la comunicación con tus ancestros! ¿Y bien? ¿Cuánto tiempo más? Espera, Sam, acabo de empezar. La pintura necesita secarse. ¡Ay, vamos a usar una secadora de pelo! ¡Será más rápido! ¡Espera! ¡Nada de secadoras! ¡Tendré cuidado! ¡Ay, devuelve la secadora de pelo! Uf, bien, trataré de acelerar. Eso fue todavía bastante lento. Sammy, ¿podrías buscar los detalles de la decoración, por favor? Necesitamos muchas piedras. ¿Piedras? ¿Dónde puedo encontrarlas? Está bien, yo me encargo. Mientras Sam no está, vamos a añadir algunos detalles únicos que los Navi tienen en sus cuerpos. Usen trazos finos para hacer una línea recta. Así. ¡Miren lo hermosa que está quedando! ¿Se parece a Neytiri? Vamos a pintar el cuerpo de la muñeca de la misma manera. ¡Genial! ¡Yo he vuelto y traje muchas piedras! ¿Ah, sí? ¡Muéstrame! ¡Sammy! ¿Qué es esto? ¡Dijiste piedras! ¡Aquí están, tal como las pediste! ¡Ay, me refería a piedras y cuentas para la manualidad! ¿Por qué sacaste las piedras del acuario? ¡Sí! Fue mi error. Perturbé a Slow y a Mo para nada. Tienes que regresar todo y calmar a las tortugas y yo iré a buscar las cuentas. Entonces continuaremos. Todavía falta algo. Ah, sí. Los ojos no mienten. Ella necesita grandes ojos verdes. Primero vamos a colorear todo el ojo de blanco. Oh, Susan, los Navi te dan la bienvenida. Te veo. Yo también te veo, Sam. Estás a mi lado. ¡Ay, no entiendes! ¡Te veo como el Navi! ¿Recuerdas el dicho de la película? Ah, ¿es el que significa un saludo respetuoso? Entonces yo también te veo, Sammy. Toma, te falta esto. Así está mejor. No está mal, pero no se ve tan bien como me gustaría. Lo arreglaremos un poco más tarde. Por cierto, me recordaste varios detalles importantes. ¿En serio? Ah, ¿te refieres a los puntos blancos? Exactamente. De lo contrario, nuestra Neytiri no tendría el aspecto que se supone que debería. ¡Listo! Dibujé algunos puntos en su cuerpo también. Vamos a colorear sus labios con la pintura rosa. Al menos algo de rosa en este reino azul. Con cuidado. Hay que mantenernos dentro de las líneas. Es importante no manchar nada alrededor. ¿Cómo va todo, Su? ¿Necesitas ayuda? Sammy, creo que tienes que regalar tu peinado. ¿Qué? ¿Mi pelo a la moda? Su, eso es cruel. Tómalo. Ay, no puedo mirar. Chicos, pídanle a un adulto que les ayude con esto. Vamos a coserle el pelo a la cabeza. ¿A
Además, Sammy, no te preocupes. Lo que sea que pase, pasa para mejor. ¿Y bien? ¿Ya terminaste? Tengo miedo de abrir los ojos. Todavía no, pero supongo que tengo que darme prisa. Muy bien, Sammy, puedes quitarte la venda de los ojos. ¡El pelo está listo! ¡Añade esto! Neytiri tenía cuentas en el pelo. ¡Gran idea! Voy a hacerlo ahora mismo. Apuesto a que se verá hermosa. Vamos a ponerlo justo aquí. ¡Perfecto! Bueno, bueno. ¿Cuántas cuentas quedan? Veamos. Necesitamos añadir algunas plumas. ¡Volveré! Muy bien. Mientras tanto, voy a hacer sus orejas más puntiagudas. Solo un poquito. Tratando de no exagerar. Ahora vamos a dejarla secar. Su, ¿qué collar te gusta más? ¡Oh! Son todos maravillosos, Sammy. Tú eliges. ¡Guau! ¡Se parece a Neytiri! ¡No puedo esperar a conectarme con los espíritus! Ella estará lista pronto. Veamos. Aún falta algo muy importante. Creo que sé que olvidamos hacer una cola. ¡Oh! Tienes razón, Sammy. ¿Cómo pudimos olvidarnos de la cola? No vamos a pescar con ella. ¿Para qué es eso? Tienes que saberlo todo. Espera un poco y verás. Te has vuelto muy reservada, Susan. Seríamos un gran equipo de espías. La base de la cola, las pinturas. ¿Listos? ¡Pop! Eso es todo lo que necesitamos para hacer una cola larga y flexible. Doctora, ¿qué cirugía vamos a hacer hoy? Estoy listo para ayudar. Estamos realizando una transformación de una simple muñeca a un Navi. Recuerden tener mucho cuidado al trabajar con un taladro. Ahora tenemos que pegar su cola flexible. Así. Ajá. Bien, la cola es de excelente calidad. La apruebo. Su, creo que necesita algo de ropa. ¿Qué usan los Navi? Supongo que un taparrabo servirá. Algo como... ¿Como esto? Creo que sería genial. Perfecto, Sammy. Espero que no haya sacado este pedazo de algo importante. ¿Qué? ¿Por qué dices eso, Susan? Soy consciente de tu creatividad, ¿sabías? De todos modos, aseguremos el taparrabos con esta cuerda. Su, ¿podría ser que yo también tuviera una cola? ¿Por qué necesitas una cola, Sammy? Eres increíble tal como eres. ¿Y si los ancestros no se comunican conmigo a menos de que tenga una? Creo que verán lo dulce que eres y se comunicarán contigo con placer. Bueno, si tú lo dices, si fallo será culpa tuya. Ok, suena justo. Ahora necesitamos tus accesorios mágicos de cuentas. Capitana, creo que tenemos un problema. No recuerdo dónde los puse. No te preocupes, estoy segura de que están en algún lugar por ahí. Ve a buscarlas y yo haré una lanza para Neytiri. Tenemos que darnos prisa. ¿Y si los ancestros se duermen temprano? ¡Vamos! Dudo que los espíritus se vayan a la cama, pero Sam está imparable. Miren, la lanza se verá igual que el arma Navi después de que la coloremos. ¡Nuestra muñeca está casi lista! Suscríbanse a nuestro canal para no perderse las nuevas transformaciones. ¡Los encontré! Puse toda la habitación patas arriba. Llegas justo a tiempo, Sammy. Tengo todo listo. Su Majestad, permítame. ¡Wow! Buscar los accesorios no fue una pérdida de tiempo. Espero que hayas limpiado el desorden. ¿Podemos discutir eso más tarde? Ahora tenemos que presentar a nuestra princesa. La hermosa hija del líder Navi está lista. Deberíamos echar un vistazo más de cerca. ¿Y bien, Sammy? ¿Algún progreso? No podemos encontrar el árbol correcto. Nadie responde. ¿Qué es lo que pasa? Creo que Neytiri tiene una idea. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Creo que para la comunicación con los espíritus en nuestro mundo es mejor usar... esto en lugar de árboles. ¡Jaja! Muy graciosa, Neytiri. Por favor, pues yo creo que la próxima planta será la correcta. Sammy es tan entusiasta. Chicos, no sean perezosos tampoco. Presionen me gusta y suscríbanse a nuestro canal. ¡Nos vemos pronto!
Ay, este resfriado está empeorando. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, la Orden Jedi estaba muy preocupada por el resfriado de la maestra en manualidades. Sammy, tú solo te burlas de mí. Mejor hazme un poco de té caliente. Lo siento, Sue, pero acabo de ver la Guerra de las Galaxias. ¿Y sabes qué? Tengo mucha curiosidad por una cosa. ¿Cuál película? Sé todo sobre Star Wars. El maestro Yoda es un viejo sabio de cabello blanco. ¿Nació así? Oh, claro que no. Una vez fue un niño pequeño y dulce como todos los demás. Ajá. ¿Y jugaba con muñecas? Luke, ¡soy tu padre! Ah, no guardes la muñeca. Muy pronto descubrirás cómo era el bebé Yoda. Lleno de manualidades, tu camino está. Hola, chicos. Hoy traeremos alegría a todos los que aman el espacio intergaláctico. Y haremos al bebé Yoda con una vieja muñeca Bratz. Sue, detente. ¿Vas a transformar esta vieja muñeca Bratz en el gran maestro Yoda? Sí, Sammy. Pronto verás cómo se veía Yoda en su infancia. Primero, tenemos que quitarle el cabello a la muñeca. Sí, supongo que Yoda no tenía el cabello largo ni siquiera cuando era joven. Muy pronto no habrá cabello. No te preocupes. Pero ¿sabes qué? Me imagino a Yoda con el cabello lacio como Elvis Presley. Bueno, el cabello ya se fue y ahora necesitamos este papel de lija. Empezamos a lijar el rostro de nuestra muñeca. ¿Segura de que no tienes fiebre? Ay, Sammy, sé lo que estoy haciendo. La etapa de preparación es muy importante. Ahora me imagino cómo Yoda pulió su cabeza con papel de lija después de encontrarse con Skywalker. Ay, fue un evento de una sola vez. Y ahora es momento de hacer esas reconocibles orejas del maestro Yoda. Necesitaremos arcilla polimérica blanda, que usaremos para crear el aspecto de nuestro Yoda. ¿Podemos usar el Play-Doh? Porque la arcilla no cambiará su forma cuando se endurezca. Esto es justamente lo que necesitamos. Además, podemos pintarla también. Ahora le daremos la forma adecuada. Las orejas son la característica más reconocible de Yoda. Listo. Una oreja está lista y vamos a acelerar la creación de la segunda. ¡Ya quedaron! ¡Yo también sé esculpir con magia! ¡Ay, gracias, Sammy! Las orejas están listas. Ahora podemos pegarlas a la cabeza de nuestro bebé. ¡Oh, si alguien se atreviera a llamarlo bebé en las películas, estarían en verdaderos problemas! Cuando hayamos terminado, no podrás llamarlo de otra manera. Será súper lindo. Y aquí viene la segunda oreja. Hasta ahora esto me recuerda más a un ángel cuyas alas se movieron de la espalda a la cabeza. Sammy, no has hecho nada más que criticar. Será mejor que prepares la pintura. La necesitaremos pronto. Es solo mi loca imaginación. Yo no veo ningún problema. Las orejas están listas, pero todavía tenemos que unir varias partes más de arcilla. Esto creará la forma de los arcos que Yoda tiene sobre sus ojos. También es importante arreglar todo con la herramienta y alisarlo. Y ahora que Sam no mira, usaremos un poco de magia. ¡Pop! Justo lo que necesitamos. Mientras Sam prepara la pintura, yo empezaré a darle forma a la cabeza de Yoda. Aquí solo tienen que tener cuidado. Nada especial. Y no se olviden siempre de darle algo de tiempo a la arcilla para que se seque. Tan, tan, tan. Tan, taran, tan, taran. ¡Lo encontré! ¡La verdadera arma de un artista galáctico! Sammy, ¿por qué tomaste el aerógrafo? Lo necesito. Ya podemos pintar nuestra muñeca. ¡Mira! Me quitas la inspiración de artista galáctico. ¿Artista galáctico? ¿Sabes qué? Me gusta. Si te gusta, entonces pinta tú misma. Es lo que haré. Gracias, Sammy. Estoy lista para la pintura galáctica. Pero primero tenemos que proteger la mesa de la pintura. ¡Aquí vamos! ¡Ay, esto es genial! Nunca antes había pintado con un aerógrafo.
azul. Es como una explosión espacial que dispara pintura y trae belleza. Bueno, la cabeza está todavía muy lejos. Este es solo el color base. Como comprenderás, necesitamos otros colores también. No hay problema. Prepararé todo ahora. Necesitaremos pintura acrílica para los detalles, Amy. Pintaremos los ojos y la boca. ¿De pie? Es hora de pintar el cuerpo. Por cierto, ¿quieres intentarlo? Estaré encantado de hacerlo. ¡Ven a mí, futuro Yoda! Yo iré a revisar los colores que preparó Sam. El marrón y el negro funcionarán para los ojos de Yoda. Y este verde puede resaltar algunas características de nuestro Yoda. ¡Listo! Y ya se secó un poco también. ¡Perfecto! Es hora de pintar los ojos. Hazlo con cuidado para no manchar el cuerpo. Primero hacemos el contorno marrón. Sí, todo de acuerdo con el canon. Uy, aquí no debe sobrepasar los bordes. Y ahora pintamos el resto del ojo de negro. Lo siento, pero estos ojos se ven vacíos y sin vida. Para animarlos a mí, añadiremos un detalle importante. Mucho mejor, ¿verdad? ¡Claro que sí! No creí que unos trazos blancos pudieran añadir alma a alguien. Y ahora necesitamos un tono de verde más brillante para dibujar las arrugas de Yoda. ¡Preparé un color perfecto! ¡Sí! ¡Es increíble! Yoda, sin pequeñas arrugas en su cara, no es Yoda. ¡Sí! ¡Es un sabio nato! ¡Incluso tenemos algo en común! ¿Ay, cómo qué? La comprensión espacial de la vida. La sabiduría natural es un gran regalo, pero a la vez una carga. Entonces dime, sabio Sammy, ¿qué es la felicidad? Son los suscriptores leales que siempre te apoyan dándote un like. Oh, entonces somos afortunados. Estos son los toques finales de nuestro proceso de pintura. Su, ¿crees que si estamos pintando a Yoda deberíamos pintarle también las uñas? No, esto es justamente el último paso que necesita. Aplicaremos esmalte de uñas en los ojos para añadir un poco de brillo. ¡Los ojos de Yoda hechos con esmalte de uñas! ¿Quién podría imaginar eso? ¡Listo! Supongo que nuestro Yoda ya está un poco frío. Sí, ya es hora de vestir a nuestro Yoda. Hice las plantillas para la ropa. Vamos a colocarlas en la tela para crear la famosa túnica de Yoda. Y ahora, Sammy, es hora de mostrar un poco de la verdadera magia Jedi. Uy. No podíamos prescindir de la fuerza mientras creábamos a Yoda. Vamos a empezar a coser nuestra bata. Primero va la base. Me pregunto cómo hicieron el traje de Darth Vader. Una aguja claramente no era suficiente. Tienes razón, pero por suerte con Yoda es mucho más fácil. Fácil, entonces déjame coser esto muy rápido. Y mientras tanto, chicos, les mostraré este pendiente para nuestro Yoda. No podemos dejar a un personaje así sin una pieza especial de joyería. Este colgante le dará aún más poder Jedi. Sí, el colgante se ve muy bien. No creo que lo haya comprado en rebaja. Ay, Sammy, eso fue rápido. Así es como funciona el verdadero poder Jedi. ¡Wow! Incluso añadiste botones de presión. ¡Muy bien! Oh, ¡gracias, gracias! Vamos a probárselo ahora mismo. Estoy seguro de que le queda perfectamente. Fue hecho por un maestro. ¡Ay, Sammy, eres tan modesto! ¡Modesto es la verdad! Chicos, si están de acuerdo con que Sam es un verdadero maestro en todo, opriman el botón de me gusta. Y solo necesito colgar este increíble pendiente en nuestro Yoda. ¡Y listo!
Ay, Sam, veo que quieres hacer un comentario. ¡Adelante! En realidad, te traje un té caliente y refrescante, Susie. ¡Ay, qué dulce! Gracias, Amy. Cuando el virus imperial trató de aplastar a la maestra de las manualidades, solo un Jedi vino al rescate. No pudiste resistirte, ¿verdad? Lo siento, Sue. No puedo esperar a ver al bebé Yoda. Vamos, lo puse con los otros bebés. Ay, sí, mucho mejor, Sammy. Cuando haces lo que te gusta, eso ayuda. Entonces, esta manualidad también es curativa. ¿Así que no me llamarás Darth Vader de nuevo? Chicos, no tiren las muñecas viejas. Traten de hacer un lindo bebé Yoda con ellas. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y presionar el botón de la campana. Todos los Jedi se han suscrito. Ahora es tu turno. Adiós. Damas y caballeros, les presento con orgullo un truco mortal. Ahora mismo, frente a sus ojos, voy a partir en dos a mi hermosa asistente. Espero que tu asistente haya aceptado. Solo diré que ella no objetó. ¡Su! ¡No interrumpas mi show, por favor! Está bien. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Upsi! ¡Algo salió mal! A ver, señor mago, ¿qué puedes decir en tu defensa? Bueno, que hay que pulir el truco, ¿eh? ¿Podemos hacer algo? Ella no puede quedarse así. Bueno, no podemos hacer nada sobre sus piernas, pero esta parte de hecho puede ser útil. Sí, por favor, ayúdame. Está bien, vamos a intentar. ¡Vamos! Sammy, tu muñeca quiere venganza. De ninguna manera, no me rendiré tan fácilmente. ¡Ah! ¿Tienes miedo de esta muñeca también? ¿Qué es eso? En realidad, la muñeca no quiere atacarte. Solo estaba tratando de bromear. Ya estoy de vuelta y traje ayuda. ¿En serio? Oh, la muñeca puede hacer esto. ¡Ay, mamá Hulka! Encontraré una manera. Probaré que soy el jefe. Sammy se dejó llevar. El truco sin éxito fue la razón. Encontré a alguien que puede estar en contra de la muñeca. Era una broma, pero tu guardián realmente puede ayudarme. ¡Uy, mi feta! ¡Todo está saliendo mal hoy! ¡Todo está listo, Sue! ¡Gracias, guardián! ¡De nada! ¡Un placer! ¡Y tú vienes conmigo! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡No, no quiero! Me pregunto qué están haciendo ahí mientras estoy haciendo la base de nuestra manualidad. Tiene que ser resistente y poderse quedar de pie. ¿Se ve bien? ¡Sue! ¿La costa está libre? ¿Puedo entrar? ¡Ah! ¿Qué estabas haciendo? No te voy a decir. ¡Es un secreto! Mejor voy a agregar algo a la manualidad. Mucho mejor. Ahora se ve más voluminosa. Me gusta ese enfoque. Es hora de preparar nuestra manualidad. Sus piezas se ven muy diferentes ahora. Estoy de acuerdo. Y yo tengo esto. Una esponja funcional y suave. Nos ayudará a hacer que la superficie sea uniforme y suave. Muy bien. Hay que dejarla secar ahora. Y voy a hacer un ala para nuestro ángel. ¿Por qué no me dijiste que estamos haciendo un ángel? ¡Wow! ¡Se ve tan angelical! ¿Será un ángel de Navidad? ¡Sup! Necesito ayuda. Algo salió mal con el ala. Yo la arreglo. Y es mejor que pienses en las aperturas. ¡Eso es fácil! Tengo una herramienta especial para eso. ¡Pap! Y deben pedirle a un adulto que los ayude. Acabo de terminar con la segunda ala. Es hora de ponerlas en su lugar. Ahora nuestro ángel obtendrá las alas y podrá volar. Tal vez sea mejor que nos lo quedemos. Me gusta mucho. Tal vez se quede aquí con nosotros. El ángel necesita ropa. ¡Ah! Ah, claro. Voy a trabajar en eso ahora. Aquí vamos. Tengo una receta especial para el concreto. Voy a traer todo lo que necesitamos y luego voy a descansar un poco.
Ahora vuelvo. Amigos, no vayan a ningún lado. Sammy encontró todo, así que ahora podemos hacer la mezcla. Primero agregaremos suficiente pegamento a este tazón y luego... ¡Agua! El bombero Sam se encargará de eso. ¡Wow! ¡Es increíble! Y ahora hay que mezclarlo muy bien. Mientras la mezcla aún está fresca, necesitamos aplicarla encima. ¡Sí! Pero solo una parte superior no es suficiente. ¡Necesitamos más tela! ¡Sammy, ¿qué hiciste? Aunque, de hecho, ¿esto puede servir? Nuestro ángel necesita hermosas mangas con pliegues suaves. ¡Sú! ¡Mírame! ¡Tengo una pista para ti! ¿Entendiste? Seguro. Quieres demostrar que nuestro ángel necesita un collar, ¿verdad? Y también invité a una consultora experimentada para ayudar con el atuendo. Muy bien. Veamos. Ajá. ¡No digas nada! ¡Ya sé! Necesitamos un poco de encaje. Toma, Su. Está bien. Ya entendí. Ustedes dos se encargarán del atuendo. No puedes imaginar lo difícil que es encontrar la mejor opción. Estoy de acuerdo con Sam. Necesitamos un largo descanso ahora. ¡Oh, wow! Parece que voy a descansar en otro momento. Bueno, expertos, ¿qué dicen si ponemos esto en las alas? Es absolutamente necesario. Mira lo hermoso que me veo con alas. ¡Ah, es cierto! Serás una referencia para nuestro ángel de Navidad. ¡Encantado! ¡Ah! ¡Es un secuestro! ¡Ayuda! ¡Ah! Sammy, no te asustes. Voy a terminar aquí y luego te voy a salvar. ¡Wow! ¡Me pusieron aquí como un ángel real! Mantén la calma. Realmente parecías un ángel. Necesitamos esconderme rápidamente. No quiero sentarme en un árbol. ¿Puedes verme? ¿Alguien me está buscando? No vi a nadie, pero ese vaso que traes me dio una idea. Con este cono, la falda será más esponjosa. Sam, ¿me llamaste? Estoy aquí para ayudar. Mira a nuestro ángel y dinos qué opinas sobre el atuendo. Oh, déjame ver. El trabajo aún no está terminado. Realmente tienes que acelerar. Su, acelera, por favor, tengo frío, incluso con esta capa. Ah, genial, será una gran adición a nuestra manualidad. La capa necesita más belleza. Creo que nuestros juguetes están celebrando la Navidad. Para aquellos a quienes les gusta divertirse cada día, puede ser festivo. Nuestra capa está casi lista. ¿Dónde está nuestra experta en moda? ¿Qué? Solo quería ayudar con el peinado. Sam me pidió que hiciera eso. Solo te pedí tu consejo. Podemos hacerlo con Su sin ti. Debo decir que tu experta fue realmente útil. Voy a terminar su trabajo y le daré a nuestro ángel unos hermosos rizos. ¿Estás seguro de que Su puede hacer todo bien? ¡Totalmente! Su puede lidiar con las manualidades más complicadas. Y ahora voy a hacer un peinado complicado con el algodón y el pegamento. Y la muñeca debe secarse. Estén atentos, queridos amigos. Preparamos todo para pintar. Te toca, Su. Ah, me dejaste el trabajo de pintar. Gracias por el honor. Oye, no hagas todo blanco. Necesitamos detalles dorados brillantes. Ajá. Aquí vamos. Muy bien. Con tu permiso, necesito esto. Sé que el cabello del ángel brillará como el oro. Pero, ¿y la capa? ¿Qué color debo elegir? Dorado, definitivamente. El rosa es un poco pálido. Muy bien. Confío en tu gusto de diseñador. Nunca te equivocas sobre esas cosas. Oye, no seas así. Vamos a ayudar a Su con la decoración. ¡Ven, vamos! Gracias, esto es justo lo que necesitaba. Hulk, descansa ahora. Me uniré a ustedes más tarde. Muy bien. ¿Quién más podría haber ayudado a Su? No lo sé. Tal vez tú podrías. ¿Qué dices al respecto? Déjame verlos. ¡Oh, qué hermosos! ¡Achas! Salud, Sammy, y gracias por poner las piezas. Y aquí hay una tiara. ¡Increíble! La cara se ve un poco pálida. Vamos a agregar un poco de color. ¡Gran idea! Voy a hacer eso ahora.
Y tú, ve a verificar si tenemos algo más que hacer. ¡Encontré esto! Creo que nuestro ángel la necesita. ¡Claro! ¡Una campana! No hay Navidad sin ella. Pensé que se había perdido. Sammy, ¿tú la habías tomado? Estaba sonando tan cool, así que la tomé prestada, solo por un segundo. Ay, Sammy, Sammy. Vamos a hacer que las alas brillen. Ahora nuestra manualidad está lista. ¿Qué opinas? Oh, esto es simplemente maravilloso. Oh. Hicimos un ángel impresionante. Echemos un vistazo más de cerca. ¡Vamos! Cambio de imagen de mi asistente. De muñeca partida a un ángel de Navidad en unos minutos. Gracias, público conocedor. Gracias, gracias. Sammy, ¿sigues tratando de hacer tu show? ¿Y si tu truco vuelve a fallar? ¿Qué vas a hacer? Estoy seguro de este. Pon el ángel aquí. Mi asistente no debería temer nada. De ninguna manera, no voy a dejar que lo cortes. Amigos, den un like si están de acuerdo conmigo. ¡Su! ¡Fue una broma! ¡Necesito a mi asistente! Oh, ¡adiós a todos! ¡Los veré muy pronto! Atención, por favor, la casa de moda Sunshine les presenta... La colección Happily Ever After 2022. ¡Felices para siempre! Las sirenas también están en la alta moda. Estoy esperando a mi príncipe azul. ¡Genial! Y ahora es el momento de la fabulosa Cruella. ¡Muy bien! ¡Todas las princesas tienen sus increíbles vestidos! ¡Gracias a todos! ¡Estoy muy, muy agradecida! ¡Sammy, espera! ¡Bella llegó un poco tarde! ¡Ah, sí es cierto! ¡Se me olvidó por completo! ¡Ah! ¡Haré un vestido para Bella frente a ti! ¡Pero nos quedamos sin tela, Sammy! ¡Espera! ¡Mi magia convocará un nuevo material! ¡Cierra el telón! ¿Play-Doh? ¿Para qué sirve? ¡Sammy, tu magia no funcionó bien! ¡No, Susie! ¡Le prometí a Bella un material único para el vestido! ¡Así que no lo aplastes! ¿Dónde está la princesa? ¡Estaba aquí a mi lado! ¿Un vestido de arcilla? ¡Ew! Quiero ser una estrella de la noche, no una escultura viva. Parece que alguien hechizó a Bella. ¡Se volvió muy gruñona! Le mostraremos el vestido y romperá el hechizo maligno. Está bien, entonces tú extiendes la arcilla y yo tomo las medidas de Bella. ¡Perfecto! Chicos, ¿ya notaron que el vestido va a ser rosa? Es muy parecido a Sammy, ¿verdad? Vamos a ver cómo le va. ¡Ni hablar! ¡No quiero quedarme con una princesa malhumorada! ¡Suéltame! Bella quiere ver las primeras muestras. ¡Vamos a acelerar! ¿El tamaño de la cintura? ¡Oye, deja de moverte! ¡Estoy trabajando aquí! Ah, pero Sue está haciendo algo interesante ahí atrás. ¿De verdad? ¡Vamos a ver! Tenemos suerte de haber tomado todas las medidas. Bien, necesitamos una pieza de arcilla de esta medida para la parte superior del vestido. ¡Vamos a hacerlo! Parece que estamos trabajando con tela real. Aquí está. ¿Qué te parece, Bella? ¿Te gusta? No. Bueno, ¿qué es lo que sigue, señor diseñador? Hagamos todos los pequeños pliegues que podamos. Un pliegue hacia este lado, otro hacia el otro. ¡Wow! Se ve realmente hermoso. Sammy, prepara nuestra modelo. Terminaré muy pronto. ¡Vamos, Bella! ¡Te va a gustar! ¿Apostamos? ¡Mira! Chicos, no debería llevar mucho tiempo y tendrán la parte superior. Asegúrense de haber hecho dos. Aquí está nuestra modelo. Tuve que sobornarla con libros nuevos. ¡Genial!
Pongamos la parte superior. Bella, quédate quieta. Una pieza de arcilla va al frente y la otra a la parte trasera. Hasta ahora parece un traje de baño. Bella no está nada contenta. ¡Ah, trajiste la falda! Se ve bastante moderna. No te preocupes, Bella. Es solo la base para hacer una falda completa. Estaba bromeando. No lo dejaremos así. Sue, déjame enrollar un trozo para la falda. ¡Claro! Bella está lista para un desfile de moda moderna. ¡Estoy en eso, Sue! ¡Ay! No puedo hacer esto por más tiempo. Ayúdame, por favor. Esta es una bonita pieza de arcilla, pero tenemos que terminar los bordes. Necesitamos 6 de estas piezas. ¿Qué? ¡Ayuda! ¡Desperté a la bestia! ¡Ah! Chicos, vamos a empezar a hacer la falda. El baile se acerca y siempre hay que planchar la tela desde antes. ¿Quién dijo que los pliegues son feos? En Samshine son lo más bonito. Ah, seguro que sí. Bien, estoy lista para seguir tus instrucciones. Empieza con pequeños pliegues en el dobladillo de la falda. Enrolla el palo sobre el borde. Funciona muy bien. ¿Qué piensa nuestra bella? ¡Ay, por Samurundango! Está sonriendo más sinceramente que antes. ¡Continúa con lo que estás haciendo! Parece que el mal humor se está yendo. Justo a tiempo, el dobladillo está terminado. ¿Puedo plancharlo solo un poco? ¡Ni hablar! Necesitamos más pliegues en la falda. ¡Empieza con la otra parte! Ay, bueno, hoy no se va a planchar. Vamos a añadir algo de volumen a la falda. Sammy, ¿cuántos pliegues quieres? Ay, ¿en serio? Ay, ¿qué te dijo? Oh. Ajá, creo que debería hacerlo yo. Vamos a hacer un pliegue en diagonal. ¡No lo arruines! ¡Era una discusión seria con la cliente! ¿Y cuántos pliegues quiere, eh? ¡Cuántos más mejor! Estas son sus palabras exactas. ¡Reto aceptado! Chicos, va a ser como un entrenamiento para sus dedos. ¡Impresionante! ¡Ni siquiera yo podría hacerlo mejor! Vamos a repetir todos los pasos y hacer 5 piezas más. ¡Wash! Y esto es lo que tenemos. Oye, ¿dónde está el último? ¡Susie! ¡Eso es un sabotaje! ¡La última pieza está arruinada! ¡Salve el Tibidabo! ¡Podemos volver a darle forma! ¡Siento magia maligna por aquí! ¡Aparece bruja! ¡Qué temblen mis quesos! ¿Quién se está riendo? ¡Uy! Eso realmente sonó como la risa de una bruja malvada. Tenemos grandes problemas. ¡No suenas nada asustada, Susie! ¡Qué vergüenza! No te preocupes. De todos modos, te protegeré a ti y al vestido. Aquí está el último pliegue. Y... ¡listo! Ahora todas las piezas están listas. Vamos a ponerlas en capas. Las uniremos una a una girando el soporte cuando sea necesario. ¡Muy bien! ¡Imagina cómo se arremolinará la exuberante falda en la pista de baile! De hecho, podemos verlo ahora mismo. ¡Vamos, Bella! ¡Baila para nosotros! ¿Sammy, qué te parece? Necesitamos más capas en esa falda. ¡Y encontré algo útil! Esto es increíble, chicos, ¿ven? No se necesita tanto para hacer un vestido increíble. Vamos a cubrir la falda de arcilla con trozos de tela de red blanca y rosa. ¿Y qué sería del vestido de Bella sin rosas, verdad? ¡Sigan atentos! ¡Ya está! Ahora la falda tiene aún más textura. Oh, es realmente impresionante. Chicos, presionen like. Añadamos algo de glamour. Nuestra casa de moda se llama Sunshine por una razón. Miren este hermoso cinturón brillante. Resalta la figura de Bella. Recuerdo que el diseñador nos prometió la decoración con rosas. Así es. Así que vete a desenterrar algunas flores del jardín del vecino. En primer lugar, esto no es una pala. En segundo, creo que eso sería robar. ¡Ja, ja! ¡Caíste, Susie! Es tan fácil hacerte bromas. Toma lo que llegó. ¿Qué llegó? ¡Ah, sí, ya sé! ¡Qué color rosa tan vibrante! Es el color de la marca Samshine. Cuanto más rosa, mejor. Ya entendí la tarea. Vamos a crecer rosas de este pedazo de papel de manualidad. Sí, primero hay que tomar el trozo que nos ayudará a hacer crecer los pétalos 10 veces más rápido. ¡Wow! Eso suena como un gran consejo de manualidad. Chicos, pongan atención. A continuación, hay que recortar la forma de un pétalo con las tijeras. ¡Pan comido! No se olviden de doblar el papel varias veces. Es realmente fácil. Miren esto. Hacemos varios pétalos con un solo corte. Tengan cuidado con las tijeras, chicos. Hemos hecho lo suficiente para crear al menos una flor. ¿Vamos a empezar? Añadimos algo de volumen al pétalo y arrugamos un poco los bordes. Chicos, tengan cuidado. Los pétalos son muy frágiles. Manéjenlos con delicadeza. No tienen que hacerlos perfectos. Los pétalos tienen varias formas. Vamos a juntarlos en un capullo de rosa. Colocaremos los pétalos en capas uno por uno, así. ¡Fábula ancestral! ¡Sueño hecho a verdad! ¡Ay, no! ¡Ya se me olvidó la letra! ¡Oye, Bella!
¡Vamos, Bella! ¡No seas tan gruñona! ¿Qué más puedo hacer? Espera un segundo. Casi termino la primera rosa. Toma, esto debe ayudar. Bella es una fanática de las rosas. ¡Justo lo que necesito! ¡Gracias, Susie! Vamos a unirla al dobladillo. ¡Ah! ¡Ya me acordé! Fábula ancestral, sueño hecho verdad, belleza y verdad. Bella y bestia son... ¡La lluvia de rosas! ¿Quién quiere decorar el vestido? Suena como un trabajo para mí. ¿Puedo usar un poco de magia? ¡Uno, dos y tres! ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Ay, no! ¡Esto no debería haber sucedido! Tal vez el hechizo era demasiado fuerte, pero podemos usar esto de todos modos. ¡Ayúdame, Susan! Primero la bruja malvada, ahora eso. ¡Ay, por favor! ¡Salve a Sunshine! Bueno, esta vez seré tu hada madrina. Agreguemos algunos pétalos al dobladillo del vestido justo entre los capullos de rosa. Después de eso, decoraremos la cintura. Bella, manos arriba. ¡Qué diseño tan hermoso! Chicos, ¿qué les parece? ¡Es un nuevo éxito! ¡Su! ¡Necesitamos un poco de brillo! ¡Eres un genio, Sammy! ¡Como siempre! ¡Lo sé! Vamos a añadir algo de brillo a nuestro vestido. Ahora nuestra bella está definitivamente lista para la pasarela. Desfile de moda con una grandiosa revelación. ¡Bella, por favor, sube al escenario! ¡Y aquí está nuestra estrella! ¿Qué te parece tu nuevo vestido de la colección Sunshine? Es el mejor vestido que he tenido. Me siento como una verdadera princesa. ¡Muchas gracias, Bella! Chicos, si quieren ver más vestidos de la colección Sunshine, estén atentos. Por favor, suscríbanse a nuestro canal y recibirán las actualizaciones de nuestras nuevas manualidades para muñecas. ¡Hasta luego! ¡Oh, hay tanta calma y tranquilidad aquí hoy! ¡Hola, Sailor Sue! ¡Es hora de salvar al planeta del mal! ¿Estás lista? ¡Au! Alguien volvió a ver Sailor Moon ayer. ¡Ay, por favor, Sue! ¡Yo también quiero salvar al mundo y transformarme en una hermosa guerrera marina! ¿Y qué Sailor Guardiana es tu favorita? Seguro que es... Espera, no digas nada. Me lo dirás de camino. ¿De camino a dónde? Quería salvar el mundo, ¿verdad? Averigüé dónde encontrar una compañera para ti. ¡Sue, eres mi reina! ¡Castigaremos al mal en nombre de la luna! ¡Oh, the moon! Hola, chicos. ¿Están listos para apoyar el poder de las chicas? Sue, en el fondo, todos somos unas guapas marineras. Y hoy vamos a hacer una original. Demos la bienvenida a nuestra Sailor Moon. ¡Mira! Se parece a Swag, pero no por mucho tiempo. Digamos que Swag está haciendo un cosplay hoy. ¿Hay fans de LOL aquí? ¡Presionen like! ¡Fandom de Sailor Moon! ¡Sigan así! ¡Hoy es nuestro día! Esto es raro en nuestro canal, pero estamos cosiendo el traje. El patrón está en su lugar. ¡Uy, esto va a ser muy divertido! Chicos, vamos a hacerlo con mucho cuidado siguiendo todas las líneas. Es muy fácil, como pueden ver. Ahora usaremos las tijeras. Tengan mucho cuidado. ¿Qué va a hacer esto? ¿Una falda icónica? ¿O tal vez un moño? No del todo. Usaremos cuatro de estos triángulos para coser la parte del pecho de su vestido. ¡Ah, ya! Sabía que eso iba a pasar. Aquí hay un tirante. Llegas justo a tiempo, Sammy. Vamos a unir estas piezas. Y vamos a cerrarlo con otra pieza triangular para asegurar el tirante. Hay que coser con cuidado los lados con un hilo. Una puntada y luego otra. Cuidado con la aguja, chicos. Y yo voy a hacer el segundo tirante solo. ¡Por el poder del prisma lunar, transfórmame! Susie, ¿por qué todos los
primeros villanos de esa historia llevan nombres de piedras preciosas. Es porque la autora Naoko Takeuchi es licenciada en química y le interesaba mucho la ciencia. Sí, ser una fanática de la ciencia y una gran dibujante de manga al mismo tiempo es genial. El manga es un cómic japonés, por cierto. Y ahora, veamos cómo es la parte superior del traje. Su, cuando terminemos esta varita mágica, voy a hacer muchos hechizos. Y ya terminamos con los tirantes. Ahora es el momento de añadir velcro. Y aquí está. Vamos a pegarlo a la parte superior por ambos lados. ¡Es el tamaño justo! ¡Usagi estaría feliz! Chicos, por si no lo saben, Usagi Tsukino es el verdadero nombre de Sailor Moon. En japonés significa conejo de la luna. ¡Qué bonito! Tengo que averiguar cómo se dice slime de la tierra en japonés. O mejor, slime del Tibidabo. También suena bien. Me hace mucha ilusión. Ahora, cuando se coloca el velcro detrás de la parte superior del top, la muñeca queda espléndida. Su, siento decírtelo, pero deberías reconsiderar tus elecciones de moda. Estoy bromeando, Sammy. Solo recuerda que las Sailor Guardianas siempre trabajan en equipo. Cada contribución es necesaria en el nombre de la luna, o Moon. ¡Oye! Es la pose icónica de Sailor Moon y significa te quiero en lenguaje de señas. Sí, es cierto. El mensaje de Sailor Moon siempre fue que el poder del amor puede salvar al mundo. Y yo lo apoyo totalmente. ¿Están de acuerdo, chicos? ¡Aguja de coser al ataque! ¡Miren esto! ¡Ahora el top tiene alas! Y aquí está la base de la falda. Casi logramos recrear el disfraz de Super Sailor Moon. ¡Y yo tengo mi propio disfraz de héroe! ¡Derrotaré al mal con mis super habilidades artesanales! Vamos a usar alfileres para fijar la falda en su lugar. Cuidado con los dedos, chicos. Así. Todavía tenemos mucho que hacer. ¡Nos estamos atrasando! En realidad no nos queda tanto, pero será mejor que aceleremos usando algo de magia. ¡Listo! ¡Y ya terminamos! Chicos, quédense atentos para ver cómo le queda a la pequeña señorita Swag. ¡Wow! Swag es realmente buena en el cosplay. ¿Qué te parece, Sammy? La base es buena, pero deberíamos terminar el look completo primero. Vamos a hacer un collar estilo marinero. Úsenlo de otra manera. A Sammy le gusta llevarlo como delantal. Pero originalmente se llevaba en la espalda. Es una parte del uniforme escolar japonés. Sí, se llama Sailor Fuku y está basado en el uniforme naval. Pero Sailor Moon llevó la moda de los uniformes al siguiente nivel. ¡Mira este moño! Y ya casi terminamos aquí. Solo un poco de magia. Y ya quedó. Lo hice lo mejor que pude, pero nadie puede superar la transformación de las Sailor Guardianas. Chicos, definitivamente deberían ver animes y... ¡Su, espera! ¿Qué pasa? ¡Casi lo arruinas! ¡Lo voy a hacer todo perfecto! ¡Mira y aprende! ¡Uno, dos, tres! ¡Boom! Lo hice en un abrir y cerrar de ojos. ¡Guau, Sammy! ¡Gran trabajo! Es porque Sailor Moon es una de tus favoritas, ¿verdad? ¡Así es! Y quiero verla más de cerca. ¡Wow! ¡Es tan encantadora! ¡Me quedé sin palabras! Ahora tenemos que hacer guantes para sus pequeñas manos. Serán muy auténticos. Y esta es tela para un guante. Miren esta pieza roja en el extremo. Debería quedar perfectamente en su brazo, así que vamos a ajustar el tamaño. ¡Su! ¡Mientras pierdes el tiempo, yo ya hice el guante! ¡Ay, miren qué bonito es! Sammy, ¿tienes el otro? ¡Sí! ¡Aquí está, Su! ¡Tómalo! Sammy, lo hiciste muy bien como siempre. Vamos a ponérselo a nuestra Sailor Moon. Chicos, las botas están hechas de la misma manera que los guantes, solo que sin la parte del pulgar. ¡Suzy! ¿Qué pasa, Sammy? ¡Prisma lunar! ¡Maquillaje! ¡Ay, Sam! ¡Ya no digas más! ¡Ay, está bien, Su! Chicos, miren. Le hice el peinado de Odango. Ahora se ve tal cual como Sailor Moon. ¡Ay, es tan bonita! Pero aún hay más por venir, así que quédense con nosotros. ¡Sailor Moon, espera! ¡Se te olvidó el moño de tu falda! Mientras Sammy le pone otro moño, vamos a terminar con el look. Una tiara dorada. ¡Parece un hada de la luna! Yo diría que... ¿Su? ¿Y dónde están sus pendientes? Se los vamos a poner ahora mismo. Miren esto. Tienen forma de media luna. Chicos, ¿les gusta este disfraz de Super Sailor Moon? Entonces presionen like. ¡Tarán! Finalmente Sailor Moon está lista para luchar contra el mal. Pero, ¿dónde está su bastón lunar? ¡Que tiemblen mis quesos! ¡La
culpa, es mía. Aquí está. Ah, así que, ¿así es como se ve el bastón lunar? Esta media luna es simplemente mágica. ¡Así es! Es el arma mágica principal de Sailor Moon. Tómalo, Sailor Moon, y nunca lo pierdas, ¿de acuerdo? Tierra llamando al planeta Mau. Tierra está llamando al planeta Mau. ¡Cambio! Entendido, Sammy. Sailor Moon llamando a Luna. Chicos, ¿recuerdan que Luna es la gata negra guardiana de Usagi? Y no solo es un animal que habla, ¡es una alienígena! Sí, es el planeta Mau. Y por cierto, incluso tiene una forma humana. Pero casi siempre se queda en su forma felina. ¡Miau! Miren su larga cola. Parece que le interesa lo que decimos. ¡Animen más a Luna, chicos! Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Es la mejor amiga y consejera de Sailor Moon. No podemos dejarla atrás. Luna es valiente y también ayuda a Usagi en situaciones difíciles. Es una gata tan increíble. Tal vez Pelusa también es de Mau. Tengo que hablar con él. Chicos, vamos a añadir algo de magia para acelerar el proceso. ¡Wow! ¡Todo listo! Tiene unos ojos grandes y amables. Espero haberlos captado bien. Nuestro equipo salvador del mundo está listo. ¡Es tan genial! Chicos, ¿están listos para verlo de cerca? ¡Entonces aquí vamos! ¡Cuánta energía humana! ¡El maestro Jedi te estará muy complacido! ¡Detente ahora mismo! ¡Soy la bonita guardiana que lucha por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Moon! ¡Sí, ya entendimos! ¿Y cómo piensas detenernos, niña ingenua? ¡Solo mira! ¡Mi gata Luna me ayudó! ¡Curación lunar! ¡Acción! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Mi cabeza está dando vueltas! El Reino Oscuro está derrotado por ahora, pero necesitamos más guardianes valientes. Presionen like si les gustó nuestro video. ¡Adiós, chicos! ¡Ay! ¡Ay, creo que Sue tenía razón! ¡Ay, no debía haber visto esa película de terror yo solo! ¡Sammy! ¡Sammy! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¿Quién está ahí? ¡Sammy! ¡Casi me pongo azul del miedo! Lo siento, Sammy. No pude evitarlo al ver cómo temblabas de miedo mientras veías esa película. Por favor, comparado con esta cosa que tienes en la mano, esa película era una canción de cuna. ¿De dónde sacaste eso? Estaba en mi armario. Muy bien, ya fue suficiente. Tírala y ya está. Ah, no, mi querido amigo. Esta es nuestra nueva manualidad de hoy. Vamos. ¡Si es que te atreves! ¡Ay, no! Hola, chicos. Hoy vamos a convertir esta belleza en algo aún más hermoso y misterioso. Sí, me pregunto qué tienes en mente, Sue. Lo verás muy pronto, Sammy. Primero, tenemos que deshacernos de su pelo. Bueno, eso es un poco obvio. Su peinado deja mucho margen para mejorar. Tengan mucho cuidado con las tijeras, chicos. Ah, sí. Normalmente le quitaríamos la cabeza, pero es imposible hacerlo con esta muñeca. Así que usaremos el cúter para hacer su cráneo completamente liso. Una vez más, tengan mucho cuidado con los objetos afilados, chicos. Deberían pedirle a un adulto que los ayude en esta etapa. Sí. Ay, usemos un poco de magia en esto. ¡Voilà! Tampoco necesitaremos un maquillaje inicial. Me encanta esta parte en la que puedes dibujar una cara nueva en la muñeca.
Ya tenemos algunos videos donde hicimos eso con diferentes muñecas. ¡Ajá! Pueden hacer clic en nuestro canal para ver dichos videos. Y no se olviden de presionar me gusta a este video. ¡Por favor! ¡Excelente! La acetona hizo bien su trabajo. Y es bueno que la piel de la muñeca haya quedado rosa. Muy bien. Ahora tienes que explicarme todo con detalle. ¿Qué vas a hacer con esta pobre cosa? Una sirena, Sammy. O, en realidad, una sirena demoníaca. ¡Guau! ¡Eso fue inesperado! Lo sé, ¿verdad? Vamos a empezar con su maquillaje. Y tú, Sammy, por favor, ve a buscar un trozo de tela que sea adecuado para su cola. Y más vale que sea elástica. ¿Está bien, Sammy? ¡Claro que sí! Muy bien, la cara de nuestra sirena está nada más delineada. Ahora vamos a hacer que sus ojos se vean más demoníacos. Voy a hacerlos negros. ¿Puedo ver cómo dibuja su cara ahora? ¡Claro! Lo más importante de las cejas, chicos, es hacerlas simétricas. Y, Sammy, nos vendrían bien unas lentejuelas para que su cola destaque. ¡Iré a buscarlas! Las cejas son casi perfectas, pero todavía tenemos que hacer más trabajo aquí. Creo que será mejor que usemos algo de magia de dibujo. ¡Y wash! ¡Ay, ya me encanta cómo está quedando! Pero, ¿por qué no hacemos la mirada de sus ojos aún más tortuosa, Ahora sí. Añadí unos cuantos destellos blancos para que sus ojos parezcan más vivos. Sammy, veo que trajiste las lentejuelas. Eres muy útil. Y una cosa más. Ajá. ¡Ah, no! ¡Espera! ¡No voy a ir a ninguna parte! ¡Ya me perdí todo el proceso de pintar la cara! Muy bien, Sammy. Toma. Puedes terminar con su cara mientras traigo el resto de lo que necesitamos. ¡No verás que me molesta! ¡Miren esta linda carita, chicos! ¡Susy! ¿Qué es eso? ¡Ah! Vamos a hacer la aleta de la cola de nuestra sirena con estos trozos de foamy para manualidades. ¿Te gustan? No sé. ¿Y qué tal ahora? ¡Pop! ¡Wow! ¿Qué opinan, chicos? ¡Genial, eh! Apóyenos con un like si están de acuerdo. Pero ahora tenemos que unirlo a la cola de la sirena, ¿verdad? Vamos a coser un poco, así que con cuidado con la aguja. Así. Puntada a puntada. Y asegúrense de haber tomado bien todas las medidas. No queremos que esta cola se caiga de la muñeca. No puedo imaginarme a una sirena perdiendo su cola mientras nada en aguas profundas. Por eso te pedí que trajeras la tela elástica. Buena elección, por cierto. ¡Oh! ¡Gracias! Ya está. Perfecto. Ahora hay que quitar el exceso y unir la parte de la aleta a la parte de la tela. Cuidado con las manos, chicos. No se vayan a llenar de pegamento. Sí, hay que tener mucho cuidado con esto. Muy bien, esta parte está lista. Ven aquí, cariño. Vamos a ponerte esta cola tipo calcetín. ¿Qué cosa, Sue? ¿Está bien? ¡Claro que sí! Le puse esta cosa para no estropear su maquillaje. No te preocupes. Entonces ahora decoraremos la cola con estas lentejuelas y nuestra sirena estará lista.
Ay, Sammy, estamos muy lejos de haber terminado con esta manualidad. En realidad, ahora viene la etapa en la que necesitamos mucha paciencia. Y, chicos, vamos a trabajar mucho con el pegamento caliente, así que... Bueno, ya saben que hay que ser precavidos, ¿verdad? Parece que esta cola no es pan comido, ¿eh? Ay. No te preocupes, Sammy. Siempre podemos recurrir a algo de magia. ¡Pop! Una cosa muy importante aquí, chicos. Peguen las lentejuelas de forma que se superpongan unas a otras. Así conseguirán el efecto de escamas de pez de verdad. Y también usen pinzas para que todo quede muy bien. ¡Se me acaba de ocurrir una idea increíble! ¡No lo termines todo sin mí, por favor! ¡Oh, wow! ¡Qué actitud! ¡Está bien! Ya estoy un poco cansada. ¡Susy, ya volví! ¡Mira lo que tengo! ¿Qué tienes en mente, Sammy? Solo dame un minuto. ¡Ajá! ¡Tarán! ¿Qué opinas de esto, Dime. Chicos, miren nada más. Sam es un verdadero profesional en esto, ¿verdad? Apóyenlo con un millón de likes. ¿Sabes qué, Susy? Estás cansada. Ve a tomar un descanso y yo trabajaré un poco en esta cola. Eso fue inesperado. Bien, quédense con nosotros, chicos. Vamos a continuar en segundos. Ay, me tomé una buena taza de café. Muchas gracias por el descanso, Sammy. ¿Cómo está nuestra sirena, Dime. Ella está perfectamente bien. De hecho, mírala tú misma. ¡Wow! Sammy, hiciste un trabajo increíble. Ay, pues cuánto tiempo estuve ausente. Miren esto, chicos. Digamos que la magia de Sirena me ayudó. Si yo fuera ustedes, me suscribiría a nuestro canal de inmediato. ¡Es fantástico! No puedo dejar de mirar esta maravillosa y brillante cola. Pero aún nos queda mucho por hacer. ¿Serías tan amable de traerme nuestra lijadora? Aquí está. Pero, ¿para qué la necesitas? Solo quiero preparar su cuerpo para el top que le haremos muy pronto. Tengan cuidado en esta etapa, chicos. O tal vez sea mejor pedirle a un adulto que les ayude. ¡No arruines la cola, Susan! ¡Ambos trabajamos muy duro para...! ¿Eso fue todo? ¡Oh, sí! Ahora vamos a hacer algo interesante para cubrir la parte superior del cuerpo de la muñeca. ¿Quieres coserle un traje de baño? En realidad, tengo una idea mejor. ¿Por qué no le hacemos un bonito top de arcilla? No necesitaremos mucha cantidad. Podemos ser muy creativos con esta parte y hacer que el top tenga el aspecto que queramos. Estoy pensando en algo minimalista para nuestra muñeca. Ya saben, a veces menos es más. Bueno, eso no es relevante cuando se habla de Nutella. Ay, Sammy. Y sugiero que aceleremos un poco. Esto es lo que tenemos. Genial, ¿no? Lo único que nos queda por hacer con todo el, llamémosle, atuendo de nuestra sirena, es hacer que se vea brillante. Usaremos un poco de pintura acrílica. Empecemos con la cola. ¿Podría ayudarme aquí? ¡Oh! ¡Claro, Susy! Solo tienes que añadir algunas venas a las aletas. Bueno, creo que un consejo es la mejor ayuda que puedo obtener de ti, con la que puedo contar ahora. ¿Cómo quedó? ¿Les gusta, chicos? Vamos a acelerar el proceso con las aletas más pequeñas. ¡Wash! Y... ¡voilá! Bien, Susy. Tengo la fuerte sensación de que lijaste su cuerpo por una razón en especial.
¡Ay, tú sábelo todo! Tienes razón, Sammy. Realmente quiero hacer que su piel se vea más como la de una sirena. Al principio, hay que difuminar su piel un poco con pintura, así. Y ahora podemos dibujar algo parecido a las escamas de los peces usando algo de pintura acrílica una vez más. ¡Guau, Sue! ¿Puedo intentarlo? ¡Claro! Toma esto. Un par de puntos más aquí y... ¡listo! ¡Eso servirá! ¡Ay, Sammy! ¡Lo hiciste muy bien! ¿Les gusta, chicos? Entonces presionen like y continuemos. ¿Qué? ¡Aún no está todo con el cuerpo! ¡Ay, no! No te preocupes, Sammy. Solo quiero añadir más color a su top. Así. Y hacerlo todo brillante y luminoso. Miren, chicos, estos son los cuernos para nuestra belleza de sirena. Los hice desde antes con arcilla polimérica. ¡Sí! ¡Por fin estamos en la recta final de nuestra manualidad de hoy! Así es, Sammy. Como puedes ver, incluso hicimos sus orejas puntiagudas. Y ahora, con un poco de superpegamento, simplemente pegamos los cuernos a su cabeza. Intenten ser simétricos aquí, chicos. Así tendrá dos pares de cuernos, porque... bueno... porque yo quiero que los tenga. Ahora vamos a hacer que los cuernos parezcan más naturales, añadiendo una capa extra de arcilla a los más grandes. Creo que ya entendí. Cuantos más cuernos, mejor nadará nuestra sirena. Es una teoría interesante, Sammy. Quizá tengas razón. ¿Quién sabe? ¡Uy! Ya sé lo que voy a hacer con esta arcilla. Genial. Así es como se ve todo el asunto de los cuernos en este momento. ¿Por qué no los pintamos, verdad? Susie, espero que no te importe. Hice algunos accesorios con la arcilla sobrante. ¿Qué te parece? ¿Parezco un sirena slime? Te ves un poco como un sirena slime sucio, Sammy. Toma este pañuelo. Pero en realidad, me encanta tu idea sobre los accesorios. Podríamos usarlos para el pelo de nuestra sirena. Entonces iré a hacer algunos pequeños ajustes. Ahora vuelvo. Bien. Mientras tanto, podemos finalmente empezar a trabajar en su pelo. Esta vez lo haremos de forma un poco diferente. Es decir, no como hicimos en algunas de nuestras personalizaciones anteriores de muñecas. Vamos a pegar simplemente esos pequeños hilos de nylon a la cabeza de la muñeca usando un poco de pegamento blanco. Empezaremos a pegar su pelo blanco por el lado izquierdo. Por cierto, usaremos hilos de nylon de dos colores para que su pelo haga juego con su cola. Usaremos el pelo más corto aquí para que se vean sus maravillosas orejas. ¡Oye, Susie! ¡Wow! Me gusta, pero... ¿no crees que su pelo se ve un poco raro aquí en la parte superior? Tienes razón. Creo que eso significa que todavía necesitamos algún tipo de tupé por aquí. Chicos, tengan cuidado en esta etapa para no arruinar el resto de su cabello. Un poco de pegamento blanco. Y un pedazo de pañuelo de papel sellarán todo. ¡Ay, te llevará una eternidad, Sue! ¡Deja que te ayude! ¡Wash! ¡Mi magia siempre funciona perfectamente! Chicos, pueden encontrar videos sobre cómo hacer una peluca para una muñeca en nuestro canal. ¡Todo está aquí! ¡Y casi se me olvida! ¡El gran maestro del pelo, Samuel, está listo para trabajar en esta hermosa sirena del demonio! ¡Pongamos esto por aquí! ¡Y este pequeño va aquí! ¡Y listo! ¡Ah! ¡Chicos, miren todas estas estrellas y conchas! ¡Ay, oh, este tocado se ve asombroso! ¡Te has superado a ti mismo, gran maestro Samuel! ¡Bravo! ¡Gracias, gracias! Solo voy a añadir algunos últimos detalles y todo estará listo. Thank you.
chicos, me gusta mucho cómo quedó nuestra sirena demonio. ¡Es preciosa! ¿Están de acuerdo? Entonces, denle un like a este video y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Sí! Gracias a todos por estar con nosotros hoy. Sean creativos y véanos para obtener más inspiración. ¡Adiós! ¡Adiós! Ajá. ¿Y qué dijeron? ¡Ah! ¡Increíble! Ajá. Tienes que estar bromeando. ¡Ay, ya ni me digas! ¿Qué pasa, Sammy? ¿Por qué estás tan enfadado? ¿Enfadado? ¡Ja! ¡Estoy lleno de indignación! ¡Esto es increíblemente indignante! ¿Qué pasa? ¿Quién te llamó? Era mi amigo Freddy. ¡No lo vas a creer! Estábamos planeando ir al concierto de Billie Eilish esta noche, pero se agotaron los boletos. ¡No hay más entradas! Bueno, ¿qué esperabas? Ella es súper popular después de todo. ¡Pero Susie, no es justo! ¡Ay, quería! ¡Esperaba verla para tomarnos una foto los dos! Ya que no vas a salir, esto no será lo mismo que ir a un concierto, por supuesto, pero tengo una idea. ¿Qué? ¿Sue? ¿A dónde vas? Hola, chicos. Hoy vamos a convertir esta muñeca Barbie en la famosa cantante Billie Eilish. Ya tenemos experiencia transformando diferentes muñecas en otra persona. Pueden ver esos videos en nuestro canal. Empezaremos haciendo una cola de caballo para que sea más fácil cortar el pelo de la muñeca. Ya está. Y siempre pueden suscribirse a nuestro canal y tocar la campana para no perderse nada en el futuro. Aquí tienes, Susie. Gracias, Sammy. Nuestro primer paso será deshacernos de este cabello rubio. Tengan mucho cuidado. Sammy y yo acordamos hacer el famoso peinado verde y negro de Billie para esta muñeca. Va a quedar genial. Creo que iré a cepillar esto porque vamos a necesitar este cabello más tarde. ¡Qué considerado eres, Sammy! Muy bien. Todo el pelo se fue. Ahora podemos empezar a hacer el nuevo. Tenemos que asegurarnos de que esta envoltura de alimentos quede muy apretada. Vamos a necesitar un pañuelo húmedo como siguiente capa. También debe quedar muy apretado. Usemos la banda elástica para asegurar todo esto. Así. ¿Qué opinas, Sue? ¿Cómo me veo? ¿Quieres cambiar tu peinado, Sammy? ¿Te ves muy bien? No, solo era una broma. Soy perfecto como estoy. ¿Y cómo va tu peluca, Casi terminamos con su base. Chicos, apliquen con cuidado pegamento blanco para manualidades por toda la línea de crecimiento del pelo. Sammy, ¿podrías poner esto en algún lugar para que se seque? ¡Considéralo hecho! ¡Genial! Mientras tanto, vamos a ocuparnos del nuevo pelo. Es bueno que Sam lo haya cepillado. Chicos, pongan algo debajo del pelo para no ensuciar sus mesas mientras lo tiñen. Mezclé esto para ti, Sue. Esta muñeca Billie Eilish debe tener un color de pelo perfectamente verde. ¡Ay, es tan dulce de tu parte! Chicos, denle un like a este fan de Billie. Pero su pelo también debería ser negro, y por eso hemos preparado el tinte negro. Vamos a empezar con el verde primero. Pueden usar un pincel normal. ¡Oigan! Este color me recuerda a las espinacas. Incluso me dio un poco de hambre. Con cuidado, así. Las espinacas no tienen nada de divertido, Sue. Popeye el marino las comía siempre y estaba sano y fuerte. ¿Y con qué frecuencia la comes tú, Slime Sam? Bueno, yo soy fuerte por naturaleza. Mira esto. Olvídalo. ¡Ay, Sammy! Chicos, hemos terminado con el color verde. Ahora es el momento de pasar al lado oscuro. Entiendo por qué Billie eligió esta paleta. Me gusta cómo combinan estos dos colores. Chicos, estos quedaron muy bien. Ahora tenemos que dejar que el cabello se seque bien para poder continuar. Mientras tanto, vamos a ver la base de la peluca. Esto está bastante duro. Significa que es el momento de marcar el borde de la peluca. ¡I'm the bad guy! Oye, Sue, ¿sabes cuántos premios tiene este sencillo? No, Sammy, pero tengo el presentimiento de que me lo vas a decir. ¡Sí!
7 premios, Sue. ¿Te imaginas? El año pasado incluso fue reconocida como la mejor canción del mundo. ¡Wow! Y esto es todo. ¿Ven esta pequeña gorra? Está a punto de convertirse en una impresionante peluca. Vamos a ponerla en la cabeza de nuestra muñeca. Así. Ahora un pequeño truco. ¡Pop! ¿Qué pasa con su peinado, Susan? El gran maestro del peinado, Samuel, está aquí para ayudar. Bueno, gran maestro, ilumíneme con sus ideas. ¡Ulala! Para empezar, ella necesita una raya en medio. ¡Sí! ¡Así! ¡Muy bien! Por cierto, chicos, es mejor trabajar con mechones finos. De esta manera, el cabello se verá más natural. ¡Ajá! ¡Veo que aprendes rápido! ¡Bien hecho, Susan! ¡Tuve un gran maestro! Y ahora vamos a necesitar esto. ¡Ay, no! ¿Vas a coserle el pelo? Bueno, más o menos. Este peinado va a ser muy pequeño y el hilo nos va a ayudar a arreglarlo. Unas cuantas puntadas. Tengan cuidado con la aguja, chicos. Ese es un enfoque poco interesante para un peinado. ¡Vive y aprende del gran maestro Samuel! Listo, hemos terminado con el primer chongo. Ya se ve muy bien, ¿verdad, chicos? Y ¡pop! ¡Tarán! El segundo chongo también está ahí. Me gustaría añadir algo, Susie. Esto va aquí. ¡Impresionante! Ahora vamos a lavarle el pelo. ¡Bam! ¡Se ve muy bien! ¡Lo hicimos muy bien! Vamos a pasar a la siguiente etapa. Oye, Susie, estaba pensando, la cara de Barbie no se parece a la de Billy. Sí, Sammy. Por eso he decidido que debemos dibujar la nueva desde cero. ¡Miren esto! Las grandes mentes piensan igual, ¿eh? ¡Así es! Empecemos con los ojos. Bueno, hasta ahora no se parece mucho a Billie Eilish. Ah, ya sé, Sammy, pero el maquillaje hace sus milagros. O en nuestro caso, los lápices de colores harán el truco. ¡Eso es genial, Susie! ¡Vamos a dibujar un maquillaje de noche! Billie no suele usar muchos cosméticos, por lo que sé, así que la haremos muy natural. Es curioso. Normalmente se necesita más tiempo y esfuerzo para que parezca natural, en lugar de ponerse un maquillaje brillante. ¡Impresionante! Vamos a añadirle algo de brillo. ¡Esto está mucho mejor! Me di cuenta de que me emocioné demasiado con esta manualidad y no puedo esperar a ver cómo queda. Así que necesito calmarme para distraerme. Si quieres terminar más rápido, podrías ayudarme. ¿Por qué no vas a pensar en el traje de nuestra Billie Eilish mientras yo termino aquí? Una idea estupenda, Sue. Ya estoy en camino. Ahora vamos a añadir un poco de brillo en su cara y habremos terminado. Encontré algo mientras hacía el molde de su traje. Creo que esto podría ser útil. ¡Guau! ¿Sus labios y ojos necesitan un poco de brillo extra también? Ustedes mismos por estos patrones de papel. Y encontré un material perfecto. Esta camiseta se encogió después de lavarla, pero por suerte será muy útil. Chicos, si también quieren usar ropa vieja para esta manualidad, asegúrense de preguntar a sus padres antes de hacerlo. Sí, una vez tomé el top de Sue y... ¡ups! Ella aún no lo sabe. Lo sé todo, Sammy. ¡Pap! ¡Listo! Y aquí está el resultado. Todo lo que nos queda por hacer es coser estas piezas juntas. ¡Y magia! ¡Wow, chicos! Este conjunto quedó muy bonito. Incluso tenemos un botón aquí. ¡Impresionante! ¡Pero sé cómo hacerlo aún mejor! ¡Sí! Ahora mira esto, Susie. Se ve mucho mejor.
Mini Billy, te ves fantástica. Algo falta en su look. ¡Ya sé! Sam, ¿a dónde vas? Oh, ni siquiera tuve tiempo de mencionarle que tenemos algunos accesorios para nuestra muñeca. ¡Esto va a ser genial! También hice estos anillos y pequeños pendientes. No tienen que ser iguales, ¿verdad? Sammy, no podemos dejar que Billy se quede descalza. ¡Claro que no! Así que traje estos zapatos. ¡Ajá! ¡Toma! ¡Impresionante! ¡Wow! Son súper impresionantes, Sammy. Miren estos zapatos de piel, chicos. Ahora vamos a necesitar esto. Vamos a hacer unas uñas preciosas. Chicos, tengan cuidado con el pegamento caliente. ¡Sue! ¡Has decidido hacerle las uñas largas! Voy a buscar el esmalte de uñas. Bien. Esto está terminado. Necesitaremos... ¡Sue! ¡Mira esto! ¡Quedará perfectamente! ¡Wow, Sammy! Este color es una combinación perfecta para su traje. Pero ten cuidado con el esmalte para no hacer un desastre. Verso sin esfuerzo y un micrófono a tono. ¿Qué tal? ¡Wow! Chicos, vean el micrófono que hizo Sam. Damas y caballeros, con ustedes, Billie Eilish. Sammy, un poco más lejos. ¿Aquí? No, un poco más allá. ¿Aquí? Sí, mucho mejor. Ahora un poco más cerca. ¡Genial! Y di... ¡whisky! El sueño de Sam se hizo realidad. Chicos, gracias por estar con nosotros hoy. Nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! Y no olviden suscribirse a nuestro canal.